Suscríbete a la pantera. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, conferencia de prensa que anuncia el presidente de la Olimpia. Ya está Gerardo ahí para ABC TV y ABC Cardinal. ¿Cómo te va, Gerardo? Buen día. ¿Está Gerardo ahí ya? Bueno, vamos a esperar lo de Gerardo. ¿A qué se debe esta conferencia de prensa? Comercial, dice aquí. Supongo que tiene que ver también con el lanzamiento de la campaña, ¿verdad? Debe ser uno de los temas, ¿verdad?, que van a tocar. Y hoy el día jueves. Claro, sí. Y lo van a hacer en la segunda parte, ¿no? Porque la primera parte es un sponsor del fútbol femenino. Sí. Y después sí, porque acá Pavón el día del partido nos dijo que esta semana. Y la semana y el mes termina ya en algunos días, porque el enfoque es julio, que también coincide con el mes aniversario del club. Sí. Expectante, me imagino que después habrá una conferencia de prensa para también confirmar esta información que lanzaba Federico con respecto al tema de que Olimpia buscará habilitar el libro de pases, o sea, de levantar las deudas, hacer unos arreglos, claro, y buscar a fichar, ¿verdad? Claro, cuanto menos parcial, ¿verdad? Como lo hizo en enero, que no levantó porque después vino esa sanción de vuelta. Es algo que hizo Independiente también con el tema de las deudas que tenía. Levantar durante 2 semanas y en ese lapso incorporar todo lo que pueda, porque después vino otra sanción, fue muy parecido el tema para los dos clubes, y ahí se inhibió de vuelta. Pero es lo que manejaba como información, que estaría habilitando una ventana dentro del mercado de pases como para incorporar 3, son los que la cantidad de... ¿Vos tenés los puestos? No. Juanma, no. ¿Cómo te va? Gusto de saludarte, móvil personal. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, bien, todo tranquilo. Cerro Porteño, que enfrenta hoy al Barcelona por la Copa Libertadores de América, obligado a ganar, sin lugar a dudas, Cerro, para confirmar esta clasificación a Copa Sudamericana, ya lo que veníamos hablando. Me reportan que hace mucho calor, un calor húmedo bastante pesado en Guayaquil. Hubo lluvia en los últimos días, en las últimas horas, y el calor es importante, mucho sol, más de 30 grados de temperatura, así se encuentra la ciudad de Guayaquil, según los reportes que estamos recibiendo desde la ciudad allí en Ecuador. Hoy Cerro Porteño va a presentar un equipo sin muchas sorpresas. Ayer dábamos opciones que venía manejando Facundo Saba, pero no va a salir de lo que viene mostrando generalmente en Copa Libertadores de América. Me dicen que la probable alineación de Cerro va con Jan Fernández, Alberto Espínola, el retorno de Juan Patiño con Robert Piris da Mota, Gabriel Báez, Claudio Aquino, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, Federico El Pachi Carrizo, Diego Churín y Brian Zamudio. Está para arrancar de titular en la delantera junto con el argentino Diego Churín. No sale del 4-4-2, tampoco es que arriesga con arriesgar de alguna manera, por decir, con Eduardo Brock, sino que repite la dupla de centrales con Juan Patiño y Robert Piris da Mota. El medio sector también mantiene el doble 6 con Ángel Cardoso Lucena y Wilder Viera. Sí, y ya ayer, tenemos un panorama un poquito más claro. Un solo cupo queda para los Libertadores, un solo lugar. Después ya están todos los clasificados, ¿verdad? Los 16 equipos, 15 clasificaron. Y en la Sudamericana ayer el gran triunfo de Guaraní. Guaraní clasificado a la siguiente ronda. ¿Y qué pasó lo de Tacuarí? Realmente bochornoso, 7-1. ¿Qué más es Cerro Porteño, Juanma? Aguardar, me dicen que en minutos más se desarrolla la reunión técnica para confirmar los últimos detalles de cara a lo que va a ser el partido de hoy. Ya después todo confirmado, aquí tengo la confirmación incluso de la vestimenta que utilizará Cerro Porteño. Camiseta azulgrana, el short y las medias de color blanco. El arquero Jan Fernández vestirá completamente de verde. Estamos 12:30 aproximadamente aquí en nuestro país. Tendremos el almuerzo, los jugadores tendrán el almuerzo, 15:30 la charla técnica, tendrán una merienda a las 16:05 aproximadamente, estarán partiendo rumbo al estadio allí en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué sabes sobre el tema refuerzos? Aparentemente hay un nombre más que se maneja a esta altura y que podría definirse en las próximas horas, Juanma. Sí, la prioridad es el central, sin lugar a dudas está detrás de un central Cerro Porteño, pero ayer accedíamos a la información y lo compartíamos también, que Cerro Porteño está en busca de un lateral.
indagando un poco porque no dieron muchas pistas, pero así como están las cosas, de vuelta insisten con el tema del lateral izquierdo. Habrá que ver, se están haciendo gestiones. Vamos a ver si es que llegan a buen puerto o no, pero aparte del central, del lateral izquierdo, continúan en la búsqueda de dos jugadores más, es decir, el volante central y la cuestión del extremo. Me dijeron que buscan un delantero más o un extremo más para reforzar allí esa zona ofensiva en Cerro Porteño. La cuestión de Jorge Morel, el interés es real, Bruno, pero son conscientes en Cerro Porteño que la situación no es para nada fácil. Las negociaciones se tienen que ir desarrollando, pero la intención del futbolista y aparte la cotización complican un poco su llegada a Cerro Porteño. Sí. El tema lateral, entonces, lo que buscan. Sí, se suma en este caso a los dos centrales, uno ya llegó, buscan uno más, un volante central y un extremo más. Y a esto le suman a un lateral izquierdo que podría estar también llegando a Cerro Porteño para este segundo semestre. Al final va a ser bastante movido, porque en cuanto a refuerzos, ya llegó el futbolista Melgarejo, Rodrigo, el central. Me dijeron que en las primeras prácticas demostró mucha vehemencia, mucha fortaleza a la hora de ir al cruce. Llegó Cecilio Domínguez, son dos futbolistas asegurados, aparte los retornos de Fernando Romero y Freddy Vera. Aparte de todo esto, está buscando un central más, un lateral izquierdo, un volante central y un extremo. ¿Ventas no habría? Por el momento no se manejan ofertas concretas, pero no se descarta sin lugar a dudas que pueda haber alguna fuga más en el plantel. ¿Cómo quedó lo de Cardoso, Lucena? ¿Vos sabés que me dijeron que no había una oferta concreta? ¿Se habló en algún momento del fútbol mexicano? Claro. Sí, quedó en eso, quedó en el sondeo, en la posibilidad. Ya no volvió a responder el club que estuvo interesado o que presentó algún tipo de interés. Entonces, hasta aquí no hubo nada nuevo, no hubo novedades con relación a Ángel Cardoso Lucena, que está para arrancar el titular esta noche del partido contra Barcelona. Bueno, ¿querés repetir lo de Cerro Porteño, por favor? Sí, cómo no. Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Robert Piri da Mota, Gabriel Báez como lateral izquierdo, en el medio campo Claudio Aquino, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, Federico Carrizo, Diego Churín y Brian Zamudio. La probable alineación de Cerro Porteño. Perfecto. Un abrazo, Juanma. Volvemos más tarde, ¿sí? Dale, Bruno, estamos atentos. Gracias, muy amable. Adiós. Ahí está Juanma Figueredo con toda la información de Cerro Porteño. A esperar, ¿verdad? A esperar lo de Cerro, porque se planifica mucho el tema refuerzos ya. No significa que se haya tirado la toalla, ¿verdad? Porque mira, si es que llega, voy a ganar Cerro. O es muy difícil. No, el contexto es dificultoso por las dos cosas, ¿no? Porque si vamos a una cuestión, Barcelona tampoco llega bien. Recuerdo que el colega antes de tu consulta dijo, sí, están en la misma, de tratar de, entre comillas, salvar el semestre ganando este partido. ¿Tiene un técnico interino? Claro, se echaron al anterior. Sí. Entonces, le fue mal en la recta final del torneo local. Y en el caso de Cerro va más por el tema emotivo, porque uno hace la proyección y mira que ayer el técnico del único equipo paraguayo clasificado octavo de la Libertadores dijo, momentito, porque uno entiende la euforia, fiebre, el juego este de qué rival le puede tocar a Olimpia. Y ayer levantó la mano y dijo, mira que eso es recién en agosto y nosotros venimos de hacer un pésimo torneo de apertura y tenemos que enfocarnos en el torneo clausura. Utilizo esto para hablar de Cerro también, porque mira que si Cerro pasa hoy, emotivamente va a ser, bueno, todavía se sigue con el tema de la agenda internacional, pero vos sabés que ese playoff se juega a la par del torneo clausura y va a ser un impedimento. Lo que pasa es que Libertad, por ejemplo, ya ganó la apertura. Guaraní ayer al clasificar recién va a jugar en agosto. Claro, el tema es si Cerro va a exigirse en los puestos de contratación si es que no clasifica, porque tiene la suerte que mañana, fin de mes, que el sábado ya abre otro periodo de pases. Entonces, conociendo, porque yo no sé si vale la pena traer cuatro jugadores de plantel para jugar solamente plano local. Pero y más así, sudamericanos son solamente dos partidos, sí. Pero por ahí
¿Puedo decir que se está especulando con la clasificación? Sí. Para mí sería un tremendo error. Y bueno, o sea, pero... es como que si tenés para traer, tenés que traer independientemente de lo que pase hoy. Yo creo que Porque si cierra el torneo de clausura. Incluso me parece... Totalmente. Sí, claro. Va a ser uno de los años... Porque el otro es muy corto, pues. Pero yo creo que se está especulando. Me parece que van a traer 3 o 4 jugadores si es que hay competencia internacional. Me parece que con esto el Cerro piensan más que hasta está formada la pareja central ya. No sé si va a traer, si no sale lo de Morel, si va a traer un central. Y quiero aclarar lo de Olimpia, porque ayer leí muchos comentarios. Está Gerardo, está llegando, sí, perdona. Sí. Ayer leí muchos comentarios que decían, ¿para qué volante? No, Aguirre lo quiere como central. Claro, Morel el central. Morel hizo una gran Copa Libertadores con Estudiantes, jugando como central. Y Aguirre habrá notado eso. Y en Turquía también nos dijo que jugó de bueno, central. Lo quiere como central. Sería Morel Gamarra, diría que sea la dupla central, ¿verdad? De Olimpia. No, no es que lo llevan para que le saque lugar a Vampeta, a Ale Silva, ni otro jugador. Gerardo, adelante, Olimpia, por favor. ¿Cómo estás, Gerardo? Un gusto de saludarte. Sí, gracias, Bruno. Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia aquí, Salón Blanco del Club Olimpia, aguardando por la presencia del presidente, el señor Miguel Cardona. En minutos se va a hacer presente para esta conferencia de prensa, que fue citado para las 11:30, ya está acercándose, está atendiendo una llamada aquí, cerca del Salón Blanco. Van a presentar a un nuevo sponsor para el fútbol femenino y posteriormente lo que también por sobremanera interesa, si se va a poder levantar la inhibición que existe sobre Olimpia por parte de FIFA, en fin, todos esos detalles para recabar con el presidente del Club Olimpia aquí en el Salón Blanco. Bueno, pero va a habilitar una conferencia de prensa para hacer las preguntas acá, el tema de saber, Gerardo, si es sí, que posterior... van a buscar abrir el libro de pases, levantar la sanción en un breve lapso como para poder efectuar fichaje, ¿verdad? Sí, posterior a la presentación del nuevo sponsor, aquí justamente está a pasos del Salón Blanco el presi, le voy a saludar y tratar de meter ya ese bocado, sí. Presidente, permiso, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen día. Buen día a todos, acá voy a saludar. Sí, cómo no. ¿Cómo está? Presidente, ¿Cómo está? Un gusto, ¿todo bien? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Presentación de un nuevo sponsor, vamos. De un nuevo sponsor para fútbol femenino. Sí, y después, posteriormente vamos a... ¿Alguna consulta? Sí, perfecto. Ahí, saludando entonces el presidente a los colegas, a todos los presentes, y ya lo... Acércate mientras, licenciado, y vamos a... Presentación que... del nuevo sponsor y posterior... Gerardo, acércate mientras, licenciado, y vamos a decir que lo visto atrás, está, él es uno de los encargados del fútbol femenino, por favor. Y se viene la final del futsal también el día sábado, a las 20:30, por favor. Sí. Permiso, señor Maciel, ¿cómo le va para ABCTV a hacer Karina? ¿Todo bien? Sí, todo bien, muchas gracias. Gracias por venir a participar y cubrir el evento. Claro, y trabajando como es habitual, con sí, mucho no. ahínco, fútbol femenino. Exactamente, hoy el fútbol femenino, digamos, le estamos dando con este auspicio, con este apoyo que nos están dando, realmente a la mujer sobre todo le estamos dando el espacio, no solamente en palabras, sino con hechos. Yo creo que el espacio de la mujer hay que dárselo haciendo. No, ya no estamos más para los lindos titulares, sino que para hacer las cosas, ¿verdad? Gracias, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Sí, está el señor Maciel, entonces vamos a acercarnos para el sistema de audio porque esto se inicia en segundos. Bueno, como no, lo vemos a Cardona, estamos viendo a una persona que seguramente es el representante de la firma, pero centralizar un poco también en los temas futbolísticos del Olimpia, ¿verdad? Principalmente, repito, esto de lo de incorporaciones o no. Arranca todo esto ahí. Adelante, Gerardo. Sí, señor. Ahí están probando el sistema de audio. Vamos a escuchar a Miguel Cardona y también a... El presidente, el mismo Miguel Cardona va a encabezar todo esto.
facultades, quienes representan a una fuerza bastante conocida y que va a ser tranquila. Muy buenos días a todos. Agradecemos a todos los medios que están presentes. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa en donde se va a volver a firmar un vínculo entre el Club Olimpia y Casa Tramontina. Se encuentran presentes en la mesa el presidente de la institución, el señor Miguel Cardona, el director de la marca, el señor Nordal Siemens, y el presidente de fútbol femenino, el señor Arsenio Benítez. Arrancamos, presidente, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días, Nordal. Buenos días, Arsenio. Gracias por el apoyo de siempre. Acá venimos una vez a firmar una vez más un contrato, un apoyo acá del grupo, de la empresa Atlantic S.A., donde siempre está apoyando al fútbol femenino. Ya lo hicimos en años anteriores y ahora sigue apostando a un fútbol femenino que sigue creciendo y que gracias a Dios acabamos de salir campeones y que tenemos un desafío muy importante por la Libertadores. Y este tipo de apoyos son muy valiosos y esta empresa siempre, Tramontina, está apoyando al fútbol femenino. Así que como Olimpia tenemos que agradecerle y que ojalá que sigamos teniendo por muchos años más el apoyo de ustedes y que sigamos creciendo y que estamos acá con Arsenio, que siempre está apoyando y trabajando al fútbol femenino, al fútbol de salón. Pero vamos a seguir trabajando porque crezca el fútbol femenino. Tiene un presente muy valioso y un futuro muy importante. Y Olimpia, donde entra Olimpia, siempre entra a competir seriamente. Olimpia siempre es sinónimo de gloria. Y el que se ponga la remera de Olimpia tiene que saber que tiene que salir a ganar todo lo que se le ponga enfrente. Y repito, volvimos a ganar, somos los tricampeones y vamos a seguir luchando con el Clausura. Y viene un desafío muy importante que es la Libertadores. Muy importante, donde entra Olimpia en cualquier torneo internacional y va a luchar con todo. Sabemos que las exigencias en el fútbol femenino son cada vez mayores, los requerimientos económicos, cada vez se necesitan mayores recursos. Acá siempre con Arsenio venimos hablando que necesito más jugadores, pero bueno, el fútbol no siempre se puede todo, pero seguimos luchando. Lo importante es luchar y acá Nordal te agradezco otra vez una vez más por el apoyo, por todo lo que significa la marca Tramontina, y estamos orgullosos de vestir y Dios quiera que nos vaya bien otra vez en el Clausura y en la Copa Libertadores. Así que Norval, una vez más gracias y vamos a proceder a firmar y yo después le doy la palabra, o ya le doy la palabra a Norval. Bueno. Ok, parece que sí. Bueno, muy buenos días a los que nos están viendo. Hoy en día es un día, un hito, una vez más, porque estamos aquí reunidos con la presidencia del Club Olimpia, Atlantic como representante oficial de la marca Tramontina en el mercado paraguayo. Se siente muy orgulloso de que un club tan prestigioso y un club con tantas glorias y con tantos triunfos, con toda la vidriera llena de trofeos, atestiguan de que este es un club que toma muy en serio la disciplina en cuanto al fútbol se refiere. Sabemos que la disciplina del fútbol femenino es algo relativamente nuevo para nuestro país, pero ya está dando mucho que hablar. La empresa Tramontina ha decidido una vez más colaborar con este deporte aquí en el Paraguay y pensamos de que marcas como Tramontina realmente son muy fuertes y ellos buscan estar en aquellos lugares donde ellos ven un futuro. El Club Olimpia, una vez más, muchas felicidades por el nuevo campeonato que han logrado. Vemos hoy en día la calidad de los jugadores, de las paraguayas que se ponen la camiseta, y ojalá que el próximo torneo, el Clausura, no baje de guardia y que tenga la misma fuerza, el mismo interés y que también busque ya glorias internacionales. Y como bien lo dijiste, la Copa Libertadores, qué lindo sería si uno de estos trofeos llegan a manos de un equipo paraguayo.
Y bueno, ustedes ya tienen mucha historia, ya tienen mucha calidad a nivel internacional, así que le haría muy bien a ustedes tener un trofeo en sus casas. Estoy agradecido por la confianza que nos están otorgando como empresa Atlantic de poder ser sponsor oficial de este equipo, y ojalá que podamos encontrarnos varias veces más todavía. Muchísimas gracias. A continuación hacemos la firma del convenio de contrato entre Casa Tramontina y el Club Olimpia. A continuación, arrancamos con las rondas de preguntas. Buen día, Gustavo Gavilán para Deporte Total. Presidente, ¿qué significa continuar con este apoyo de una empresa tan importante que viene ya continuamente, y desde que firmaron, Olimpia no ha parado de ganar en esta rama femenina, y con todo este proyecto en un deporte que va creciendo e indudablemente también en las otras disciplinas? Olimpia, que tiene una final en futsal, ahora el campeonato femenino lo han ganado. ¿Cómo toma el club este tipo de apoyo, presidente? Mirá, realmente es una gran satisfacción que sigan confiando en nosotros, que sigan apostando al Club Olimpia, que, como siempre lo dije, Olimpia es sinónimo de gloria. Y trata de ser competitivo en todas las áreas, en todo donde entra. Y el fútbol femenino es algo que está creciendo muchísimo, que viene muy bien. Hemos sido hace pocos días tricampeones, acá de la mano del presidente Arsenio. Y seguimos apostando también, aparte de eso, al fútbol de salón, que tenemos una final este sábado también contra nuestro tradicional rival. Pero esto es así, ¿verdad? Y la verdad que muy contento con el apoyo. Yo sé que es un esfuerzo grande que hace la empresa acá, Atlantic S.A., pero realmente contento con esto, y ojalá que podamos seguir creciendo. Esto se trata de crear un sistema que sea de una sinergia entre ambas empresas, que ambos digamos creciendo, que ellos sigan confiando en nosotros y que año a año podamos mejorar. Nosotros tenemos que ser también mejorar año a año y ser más competitivos. Sabemos que acá, como me cuenta Arsenio, viene cada vez más competitivo el tema del fútbol femenino, y Olimpia tiene que seguir creciendo en eso. Así que una vez más, Harold, gracias por el apoyo, gracias por esto, y ojalá que continúe por muchos años más apoyando a nuestro querido Club Olimpia. Buenas tardes a los presentes, estamos en vivo para Tigo Sports. Para el presidente Arsenio Benítez, lo que significó este trabajo que tuvieron con el presidente, con Miguel Cardona, los objetivos que se cumplieron, y ya lo habló también el presidente Cardona, el gran objetivo es la Copa Libertadores femenina. Asimismo, realmente tuvimos un desafío a comienzos de año, que gracias al apoyo del presidente Miguel Cardona, gracias al apoyo del señor Iván Maciel y el señor Hugo Velar, pudimos encaminar esto. Pudimos realmente romper el récord de campo femenino, que fue lo más importante que tenía antes el equipo de Libertad Limpeño, con 30 partidos. Nosotros alcanzamos el partido 31 y también tuvimos la suerte de poder alcanzar el récord histórico absoluto nacional de masculino, así que compartimos también con el equipo de campo masculino ese récord de 38 partidos sin perder. También alcanzamos el tricampeonato, que fue el objetivo que nos trazamos en un comienzo, y ahora estamos trabajando con el presidente arduamente para tratar de ver las mejores opciones para poder tener realmente un equipo competitivo, realmente ser protagonista de la Copa Libertadores femenina en Colombia, y ahora nos vamos a abocar en eso con el equipo técnico de campo femenino. Buenos días, Mario Recalde para el SNTIC9N. Felicitaciones por esta nueva alianza, la extensión, apoyando un poco el crecimiento del fútbol femenino. Presidente Arsenio, hablaban de la Copa Libertadores, el gran desafío para este equipo femenino.
¿Ya barajan algunos nombres de algunas jugadoras que estén queriendo fichar para lo que va a ser el segundo semestre, la Copa? Eso para el presidente Arsenio. Y el presidente Miguel Cardona, aprovechando un poco para consultarle también sobre el masculino, sobre el levantamiento de la sanción FIFA, la posibilidad de que Olimpia pueda fichar para la Copa Libertadores y para el segundo semestre, y sobre Jorge Morel, que estuvo sonando en estos días como un posible refuerzo en caso de que se dé ese levantamiento. Sí. Bueno, la verdad que estamos trabajando tranquilamente con todo el equipo. Nosotros ya tenemos fichadas 3 jugadoras, pero por una cuestión de confidencialidad todavía no estamos lanzando los nombres. Estamos ahora en busca de jugadoras del plano internacional, gente que pueda dar la talla para que nos pueda dar una mano realmente en un torneo tan competitivo como es la Conmebol, la Copa Libertadores, y yo creo que vamos a hacer un buen trabajo. Creo que vamos a traer 2 o 3 jugadores de alto, dos o tres jugadoras de alto nivel para poder realmente ser protagonistas de la Copa. Bueno, en relación a tu consulta, ya lo dije ayer en los medios y repito, Olimpia tiene una carga y una cruz muy pesada, que es el tema de la FIFA, de las cuales de las 16 hemos levantado 11, pues nos quedan 5 muy pesadas. Eso no se resuelve de un día para otro, ni acá 30 días. Es un tema que como objetivo nos pusimos tratar de terminar para fin de año. O sea, esa es la realidad de Olimpia, no solamente por el tema de poder o no contratar jugadores de primera, sino que tiene un impacto en las inferiores muy grande. Jugadores de sub-15, sub-16, sub-17, sub-18 no podemos... no quieren venir a jugar al club y no pueden fichar por el club por ese impedimento. Esa es la cruz más grande que tiene el Olimpia, y ese es el objetivo más grande que tenemos que tener los olimpistas. Ya lo dije, si quiero dejar un legado a mi club, es limpiar eso, luchar, no es fácil. El Club Olimpia tiene una estructura económica muy pesada mensualmente, tiene además compromisos y deudas financieras muy grandes, y encima de eso tenemos el problema de la FIFA. Están los 60 millones de dólares y encima tenemos los FIFA. O sea, nuestra prioridad, que ya lo dije, para tener un club ordenado se necesita un crecimiento institucional. Y en las 3 áreas que estamos trabajando y que vamos a seguir trabajando, en ordenamiento financiero, un ordenamiento deportivo va a ser cada vez más competitivo, y en infraestructura, que es todas estas mejoras que van viendo. Nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando. Eso es muy complicado, lleva mucho tiempo. Tenemos plan A, plan B, plan C, pero que tiene que saber el pueblo olimpista que su presidente y su comisión directiva está tomando muy en serio en eso. Y ojalá que nunca más o el que venga ya no tenga este tipo de cargas. Ese es el mayor legado que queremos acá. Un club ordenado, un club serio y que cumpla con todo lo que pueda, porque tenemos una carga económica muy pesada. Buen día a todos los presentes. Presidente don Miguel Cardona, con relación a la campaña que se está gestando para colaborar con el Club Olimpia, la colecta, ¿cómo eso toma usted y la directiva que encabeza de parte de los socios y los simpatizantes? ¿Se podría dar esa posibilidad, señor presidente? Y mira, a la Olimpia lo hacemos grandes todos. Todos los olimpistas tienen que poner su grano de arena. Yo como presidente vengo a servir un tiempo, trato de ordenar y que esto sea lo mejor y lo más profesional posible. Todo esfuerzo y toda ayuda que quiera venir, por supuesto que será bienvenido. Mi equipo de trabajo ya se ha reunido con este grupo de socios y grupo de hinchas que quieren ayudar al club. Y ya les dije, siempre y cuando haya un trabajo serio, profesional, ordenado, con un mecanismo de recaudación serio, si se va a una cuenta específica destinado solo para eso, el Olimpia va a estar acompañando. Toda energía, toda fuerza, toda voluntad que tenga gente de colaborar con lo que pueda, le va a venir bien al Club Olimpia. Olimpia necesita. Yo tengo un presupuesto y un flujo financiero que demuestra que el Olimpia puede salir de acá a 6-7 años, puede terminar de limpiar todo esto. No es un tema a corto plazo. A ese tipo de cosas tenemos que apuntar, seguir trabajando, seguir luchando por entrar a la Libertadores, ir reduciendo gastos, ir profesionalizando todas las áreas,
Ese es el camino que tenemos que seguir, no hay otro. Entonces, todo limpista que venga, que pague su cuota social o que quiera hacer un sistema de aporte, por supuesto que será bienvenido. De esta manera culminamos la conferencia de prensa. Agradecemos al presidente Miguel Cardona, al señor, al director de la Tramontina Nora Siemens y al presidente del fútbol femenino Arsenio Benítez. Muchas gracias. Bien, así de esta forma culmina la conferencia de prensa con el presidente. Ahí, para saludar un segundito nada más. Ahí sí, ya. Entonces, de esta forma culmina la conferencia con el presidente, el señor Cardona. Gerardo, sacando en limpio, ¿qué dijo, por favor, si podés repetir? Mucha gente que está entrando en la sintonía ahora, conferencia de prensa de Cardona. ¿Qué dijo con respecto al tema de apertura del libro de pases? Y por sobre todo, que tienen que levantar la deuda, por sobre todo de 60 millones de dólares, y no aseguró absolutamente nada. No aseguró absolutamente nada. ¿60 pero, o 70 millones dijiste? 60. Al menos yo escuché 60. No, 7-0 decís vos. 6-0. Ah, 6-0. Sí, no, sí. 60 millones es la deuda. Sí. Claro. No, para que no haya. ¿Y qué dijo sobre Morel? Y siempre y cuando se pueda levantar la inhibición, existe esa posibilidad de amnistía que hubo en diciembre, pero no soltó mucha prenda, pero estimo que se va a dar nuevamente esa situación de una pequeña amnistía, así como se dio en diciembre último, para poder fichar jugadores de pedido del cuerpo técnico y aprovechar ese momento. Ya, o sea, mucho no lanzó el presidente de Olimpia, ¿eh? No, o sea, no. muy genérico, ¿verdad? Sí, exactamente. Fíjate, Gerardo, que inclusive ante tu consulta sobre lo de la colecta, también sí aplicó un poco una respuesta más genérica que algo bien específico. También. No se mostró así abierto, sí, bienvenido sea, con los brazos abiertos. Sí, estamos para escucharle a todos, para recibir el apoyo de todos. Y lo que significa el Olimpia, la grandeza, pero tampoco, como lo estás mencionando, Daniel, así se mostró abierto a esa petición que tienen los socios del Olimpia para la colecta y así de esa manera colaborar con la inmensa deuda que tiene el club. Entonces, ¿cómo se lee esto? ¿Apoya o no apoya el club lo que quiere hacer Pavón? Y hasta aquí una luz verde así definitiva yo particularmente no veo. ¿Pero qué dijo él textualmente? Y que están abiertos a escuchar todo tipo de propuestas a la hora de colaborar. Bueno, pues es genérico también, ¿verdad? Claro, es como que no formó parte de eso, ¿verdad? Sí. Las dos consultas tuvieron la misma respuesta genérica, porque si alguien te pregunta, entonces Olimpia no va a contratar, y no podés decir que no porque no hubo una negación. Y si vos preguntas, entonces Olimpia acepta o rechaza la propuesta de la colecta, no, porque él dijo, todo olimpista debe ayudar. Habló del tema del mecanismo de seguridad o transparencia, porque estamos hablando de dinero. Y la idea es mover un dinero importante, pero no es que descartó ni aceptó, porque son dos temas muy sensibles. O sea, esto de levantar, porque ¿para qué levantaría si no trae jugadores? O sea, una cosa está ligada a la otra, y el tema de la colecta, lo mismo. Bueno, está bien. Pásame, por favor, con el licenciado Maciel. Vamos a hablar de la final del futsal. Partidazo Olimpia-Cerro, el clásico en el fútbol paraguayo. Ya venimos con la Copa Libertadores. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno. Buenas tardes. Saludos a todos. Con cubiertas como Tiger, andás sin preocupaciones porque tus comos te dan 150 días de garantía. Especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja
maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire y prepárate para el rally con cubiertas como Tire, pantaneras y semipantaneras, encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Empezamos en el 2005 con mucho empeño en un modesto salón, pero con la ilusión de ser grandes. Tú nos hiciste grande, nos dejaste entrar a tu casa, a tu negocio, a tu corazón. Por eso en el Cacique tenemos un compromiso contigo, calidad y precios bajos. Estamos en Luque, donde empezó todo, en Aregua, donde le tomamos el gusto, y ahora también en Itagua. Somos el Cacique. ¿Está Gerardo ahí, por favor? Gracias, Bruno. A ver, permiso, señor. Un segundito aquí. El licenciado Maciel me regala su tiempito para que dialogues con Bruno Pons. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, licenciado Iván Maciel, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Quería un poco profundizar. Por favor, si sos tan amable, el tema relacionado a la finalísima, el partido de ida, que lo vamos a transmitir, Dios mediante. Estábamos anunciando ya en estos días, 19 horas, la previa, 20:30, la finalísima en el Comité Olímpico. Y te quiero hacer dos preguntas. Lo que conlleva este gran partido, porque imagino que esto va a ser a estadio lleno. Y lo segundo, que realmente me preocupa y te transmito como para que ustedes se tomen las precauciones necesarias. Yo no sé cómo se organizará esto, si corre por cuenta del local, que en este caso es Olimpia primero y después Cerro. El tema de la seguridad, porque hay un antecedente, licenciado, que vos recordarás también, donde hubo lamentablemente inclusive un fallecido en una final. Eso fue antes de la pandemia, ¿verdad? Antes de la pandemia. Pero fue en la Secretaría Nacional de Deportes, ¿verdad? SND, sí. Por eso, entonces son dos consultas, perdón, licenciado, por favor, si sos tan, no, si sos tan amable. Yo agradezco y te comento. Sí. Para que maneje también el tema, las entradas van a estar a 50.000 guaraníes, no se van a vender en el local del comité y se va a vender por Tiquetea, probablemente sale esto mañana, ya la venta al público. Y el compromiso que tuvimos en reunión con la gente de APF y la gente de Cerro Porteño es de que no el ingreso de barras bravas. Entonces el espectáculo va a ser para la familia y que esperamos que puedan concursar todos y concurrir la mayor cantidad de personas, y sobre todo también la gente de la APF es la que va a estar encargada de la seguridad. Y corrijo un detalle, el que va a ser de local va a ser Cerro Porteño, pero los dos encuentros estarían jugando en el comité. Primero Cerro Porteño va a ser de local y luego Olimpia. Ajá. ¿Y para el partido revancha no se estableció el horario todavía? Sería nuevamente el mismo horario, probablemente por el tema de televisación, que sería 8:30, a reconfirmar, pero hoy por hoy te puedo decir que prácticamente ese sería el horario. Estamos hablando 20:30, del... El 8 de julio, sábado 8 de julio de nuevo. Bueno, es importante entonces, no van a poder ingresar en los dos partidos barras de ninguno de los dos clubes. Es así. Ah, pero esa es una determinación ya oficializada, licenciado. Sí. Incluso tampoco se va a poder ingresar instrumentos para hacer murga, nada de eso. Ah. Un acuerdo entre los dos clubes. Ah, perfecto. Frente a la gente de la APF. Perfecto. Y las entradas van a ser nominadas. Ajá. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Y no sé si manejas el tema de los precios, perdón. El precio es 50.000 guaraníes. Las entradas, y va a ser por Tiquetea, que probablemente mañana ya sale al público. Perfecto. ¿Y cuál es la capacidad, licenciado? Serían 170 para Cerro Porteño y 170 para Olimpia. O sea que eso se va a agotar inmediatamente. Ahora, me parece, Federico, sí. Dani, muy sano el tema de que no vayan los barras, lastimosamente, pues no todos tampoco son, pero ya hay antecedentes, ¿no? Aparte no es una cancha de fútbol grande, es un polideportivo donde es muy fácil acercarte al otro y está muy bien que no estén adentro, ¿verdad? Seguramente, ojalá no vayan afuera. ¿Se entiende lo que digo? Que no vayan a entrar y no le dejen entrar. El lugar es pequeño también, por eso tampoco no se va a meter ningún tipo de instrumentos. Mm-hmm. Y también, tampoco se va. En el ingreso también va a haber control que no va a permitir, digamos, que entren otras personas que no tengan la entrada nominada con nombre, apellido y su cédula, que puedan identificarse, y va a haber doble control. Licenciado,
¿Cómo llegan los equipos? ¿En esta final es muy pareja o hay un equipo que tiene alguna... a ver, si es favorito o no? Y mira, si uno lo toca con el corazón, evidentemente para mí va a ser Olimpia, pero creo que Cerro Porteño tiene hace años la hegemonía en el futsal, eso hay que reconocerlo. Y bueno, desde que nosotros estamos tomando el timón, estamos haciendo frente, ya ganamos el clausura, perdimos la finalísima el año pasado, pero que la perdimos por penales. O sea, creo que tenemos nosotros como para darle pelea a Cerro Porteño. Hoy es Cerro el que tiene que mantener su corona y nosotros buscar sacársela. Licenciado, ¿hace cuánto que estás en el Olimpia, en el futsal y fútbol femenino? Sí, desde el año pasado estoy en el futsal con el Olimpia. Perdimos en la apertura, no nos llegamos a clasificar en la apertura, en la clausura sí corregimos el rumbo. Perdimos la finalísima apenas y a partir de este año en diciembre tomamos fútbol de playa, donde también salimos campeón en Argentina, le ganamos a Boca, a Ferro, fútbol de playa, trajimos una copa internacional y a partir de este año ya nos dieron la puerta para poder hacer campo femenino. Y bueno, en campo femenino el ingeniero Arsenio Benítez está como presidente, yo lo estoy acompañando, soy su dupla como vicepresidente, pero nos junta, también estamos en playa juntos, también estamos en futsal juntos, donde ahí me toca a mí hacer el presidente. También ahora vamos a arrancar ya con futsal femenino. Y creo que no se dio en otra ocasión, no recuerdo por lo menos, de que una misma comisión directiva tenga futsal femenino, futsal masculino, playa femenino y también campo femenino. O sea, todo estamos englobando nosotros. Y hasta ahora, en todas las partes donde llegamos, estamos llegando a la final. Creo que por lo menos podemos asegurar que siempre llegamos a la final. Olimpia, acá me pasan el dato, tiene la base de la selección. Cerro mantiene a los históricos con quienes ganaron todo. Es así, es correcto. Hicimos una apuesta muy fuerte nosotros de poder contar con lo mejor que hay en nuestro mercado. Y también ya adelantamos que Cholo Salas para el clausura también ya se suma, ya está en Paraguay, llegó de Italia, así que creo que vamos a hacer, primero el primer paso es hacer un buen protagonismo ahora en esta final, pero sabemos también que vamos también por el clausura, o sea, nosotros ya estamos apostando por el clausura, ya no estamos solamente en el hoy, sino que ya estamos en el mañana, y con el tema femenino también ya nos estamos reforzando para lo que va a ser la Libertadores en octubre en Colombia. Licenciado, para cerrar, ¿qué pasó con el jugador, una de las figuras importantes que tiene el plantel de Cano para esta final de futsal? ¿Se recuperó o no va a poder jugar? Sí, te voy a decir textuales palabras que me dijo. Aunque sea con una pierna voy a salir a jugar. ¿Quiere jugar a esta final? Nosotros, de todas maneras, vimos con la parte médica, se hizo una resonancia magnética y creo que vamos a llegar, estamos con un 99% seguro de que va a llegar para este primer partido. Así que ya estuvo entrenando y creemos que vamos a poder contar con él. Perdón, ¿de quién estamos hablando y en qué puesto? Aldo Amarilla. Aldo Amarilla. Bueno, licenciado, un fuerte abrazo, felicitaciones por todo lo hecho hasta ahora. Vamos a seguir en contacto, muy gentil y ya gracias seguramente. Y invitamos a la gente que pueda participar y que sea realmente una gran fiesta. Sí, señor. Gracias, licenciado, un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. Licenciado Iván Maciel, el encargado del futsal FIFA y del fútbol femenino. Bueno, ¿qué final se viene Olimpia Cerro Porteño? Sin barras, entonces, ¿eh? Comité Olímpico sin barras, sin murga. 170 lugares a partir de mañana en Tiquetea, 50.000 guaraníes los precios. 170 por... Por equipo, por bando, iba a decir. No, está bien, por equipo. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco, sí se puede. Construimos el sueño de mamá y papá.
con Farmacias Catedral, porque sorteamos 100 millones en efectivo. Genera cupones electrónicos por cada 30.000 guaraníes de compra y dobla tus chances con las marcas participantes. Segundo sorteo el 1 de julio. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Acompaña tus compras con una buena dosis de amor. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Comprando tus paquetes con tus tarjetas de crédito Visión en Gol Líneas Aéreas, accedes a 18 cuotas sin intereses y con tarjetas Signature Black, tenés 10% de descuento adicional. Visión, más digitales, más humanos. La pregunta es la siguiente: ¿Olimpia necesita refuerzos? Por esta, si buscas, Odi, por favor, la parte en la que respondía Cardona, porque si vos me decís Morel, yo voy de pleno. Voy de pleno por Morel, zaguero central. ¿Y quién necesita más el zaguero central? Es Cerro. O sea, uno tendría abundancia y el otro seguiría en la necesidad. Así es, claro. Porque Aguirre ayer nos comentaba que Saúl va a comenzar a trabajar, pero no va a estar todavía para el tema de... Qué raro lo de Saúl, ¿eh? Sí. Porque mirá que él fue en noviembre. O sea, ya en mayo fueron los 6 meses. Pero sí, raro porque ayer dijo que... Lo que comentaba Johnny, que al final lo de Salazar, que todo lo descartamos en un principio para todo el año. No está grave. Para retornar aproximadamente en agosto, septiembre. Y Barreto no es del agrado, ¿verdad? Futbolístico, digamos. Y entonces emerge un central, repito, lo de Morel sería como central, como defensor central, en el gusto de Aguirre. Y yo, una posibilidad que hay de claro, o sea, si cabe. O sea, yo creo que por eso también ayer dejó abierta la posibilidad de Aguirre. Yo soy la idea, como dijo su propio técnico, que si se recuperan todos los que están lesionados, ellos son los refuerzos, porque técnicamente Olimpia clasificó sin ellos. O sea, voy a decir, Olimpia necesita un zaguero central y ahí está Saúl Salcedo. Ni hablar lo que significaría de Arley González. Y quiérase o no, sin llegar a esa magnitud, Olimpia tuvo a varios jugadores sin estar disponibles para el técnico. Lo que pasó con Otálvaro, con Tucu, con Romaña, el propio Brian Montenegro, Ramón Martínez. O sea, hubo un periodo importante donde no se podía contar con todo, el propio Tito Torres, Alejandro Silva con el tema del chikungunya. Entonces, si todos están disponibles, me parece que hablamos de un plantel que consiguió holgadamente lo de la clasificación a octavos y que estaría reforzándose con aquellos quienes se están recuperando hace un buen tiempo. Estamos con Luigi Marchele de Ecuavisa para hablar un poquito del partido de hoy. Luigi, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días para todos. El gusto de saludarlos a todos los del pueblo hermano de Paraguay. Bueno, contanos un poquito el partido de hoy, los clasificados que faltan para la Copa Sudamericana, porque no hay nada que hacer con las Libertadores ya para Barcelona y Cerro. Ya tienen... un equipo conformado, ¿qué expectativa hay en Guayaquil hoy para un equipo que suele llevar mucha gente en todos sus partidos? Bueno, la expectativa es grande, un poco lo que hablábamos el otro día. Se juega un poco salvar la imagen del semestre donde no se consiguieron los objetivos. Barcelona, que no clasificar octavos de final en esta Copa Libertadores, representa un fracaso para sus aspiraciones, tanto económicas como deportivas, pero que la Copa Sudamericana no le sabe tan mal. Sabe que tiene que hacer los deberes, tiene que ganar ante un equipo que es sumamente difícil, sumamente complicado y que también tiene un gran peso histórico en el continente como lo es Cerro Porteño. Y en un momento en el que se encuentra Barcelona en una transición, tras la salida de Fabián Bustos, se mantiene el cuerpo técnico interino comandado por segundo Alejandro Castillo y Pablo Troviani. Tratar de hacer las cosas bien en lo que va a ser el último partido en unas cuantas semanas, porque la Liga Pro, luego del final de la primera etapa, se paraliza hasta el 6 de agosto. Luigi, el hecho que Emelec por lo menos haya clasificado al playoff, la misma instancia a la que pueden aspirar Barcelona y Cerro, ¿le agrega una presión extra, ya que son rivales allí en la ciudad, para lo que va a ser el duelo de esta noche? No necesariamente, más allá de que hablamos que el cierre de semestre de Barcelona no es el idóneo, no es el mejor, fue un equipo que
en el torneo local, al menos faltando tres fechas, era uno de los que estaba peleando arriba con Independiente del Valle, al final se terminó desinflando y se quedó, y fue Melec el que lo termina frenando a Barcelona precisamente. Pero la realidad de Barcelona del primer semestre es muy distinta a la de Melec, un equipo que fue protagonista versus otro equipo que tuvo muchísimas dificultades y que más bien ayer logra salvar su semestre luego de una primera etapa del fútbol ecuatoriano donde estuvo muy cerca de los puestos de descenso. Y en Copa Sudamericana ni hablarse, bastante irregular lo de Melec, así que más allá de la rivalidad y lo que por ahí puedan decir algunos hinchas, no le mete más presión a Barcelona hoy. Barcelona juega contra su propia presión. ¿Cuántos hinchas en un estadio muy grande aproximadamente pueden estar hoy? A ver, el estadio oficialmente tiene una capacidad por encima de los 45.000 espectadores, 50.000, 60.000. No sé si hay un lleno total, pero seguramente va a haber un gran número de aficionados acompañando al Barcelona, una cifra por encima de los 25.000, yo estimo, en un estadio que igual, como ustedes bien lo señalaban, es bastante grande y llenarlo a veces es complicado, pero bueno, hay una afición que suele acompañar constantemente al Barcelona de Guayaquil. Bueno, no sé si por el tema de tu edad, Luigi, pero habían sido choques muy importantes de los 90, en Copa Libertadores entre Cerro y Barcelona, 92, 98, alguna vez en fase de grupo en el 97 también. Eran partidos que determinaban cosas importantes. Por supuesto, quizás, no sé si entre, o se le puede dar un tono de clásico, pero sí son partidos con historia, sí son partidos que en la historia estos dos equipos han estado muy marcados, sobre todo en la Copa Libertadores. En el 92 no la viví, recién nací en el 92, pero me han contado, he podido ver, he podido leer, y sé del significado que tienen estos duelos entre Barcelona y Cerro Porteño. Son dos equipos grandes del continente, dos equipos que tienen muy bien ganado su posición, su nombre, que sin duda, más allá de el momento que estén atravesando esos dos equipos, hoy nos van a regalar un duelo en el que no van a faltar emociones, de eso estoy seguro. Luigi, muchas gracias nuevamente por estos informes para el partido de esta noche, gracias. Un abrazo para todos, chau chau. El Grupo Chacomer, por medio de sus empresas Chacomer SAE, Chacomer Automotores y Comagro, están contratando. Seguinos en nuestras redes sociales como Oportunidad Laboral, Grupo Chacomer, y conocer las vacancias disponibles a nivel país o ingresa a www.grupochacomer.com.py, crea tu ficha y postulate. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. 96, fase de grupo, más acordada a su grana. Yo decía 97, sí, porque era el Cerro, Olimpia, Barcelona y Espoli. El equipo, sí, de la policía. De la policía. Y Barcelona un viernes de la noche eliminó a Olimpia acá. Quedó, porque cuando se clasificaban 3 de 4. 3, quedaba uno afuera y quedó afuera Olimpia en el 96. Ese fue el choque de primera fase y después, como decíamos, 92-98, mata-mata. Perdón, muchachos, no sé si cerramos el debate, cerraron el tema de Olimpia. Si necesita o no refuerzos. Sí, hay que ver, porque también están... ¿Alguna transferencia tal caer en Olimpia? No sé de qué jugador. Bueno, no son muchos. No es Brera, ¿verdad? Es uno de los de la casa. Y por eso también están planeando todo el tema de cómo reparar para abrir momentáneamente el tema del mercado, ¿verdad? Pero hay una transferencia que se puede dar en Olimpia y la están manejando muy, muy por abajo. Muy herméticamente. Bien. Exactamente. Bueno, igual quiero preguntar a los amigos WhatsApp, 10 audios WhatsApp, por favor, hincha de Olimpia, ¿necesita o no Olimpia refuerzos para los octavos final de la Copa Libertadores? Atención, en Bristol volvieron los precios locos en todos los productos como celulares, televisores, lavarropas, heladeras, sommiers, con descuentos imbatibles. Ven y compra en Bristol con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Acercate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 099-1670-000, llamando al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.by. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Sí, amigo, necesito. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo a la mesa. Sí, categórico, necesita limpia. Necesita demasiado. Ojalá se pueda liberar y se pueda contratar. Pero, ¿en qué puesto también sería la pregunta? No, de pirona lo refuerzo así nomás, Bruno. 2013 vos nos reforzamos. Vino ese Matías Jiménez, Benítez, desastre. No, así, equipo que gana no se cambia. Así hay que pelear y hay que hacer todo. Hay que seguir así. Audio WhatsApp de los olimpistas llama. Hoy con Bruno juega cerro. Yo soy olimpero, pero... Que se dejen a de joder los perros con Sergio Díaz Olimpia. Que se dejen a de joder. Ese tipo no puede jugar nunca en Olimpia. Hugo Fernández y Fer Cardoso son 100 veces mejor. Don Emilio... Tengo que dar refuerzo que sea un 10 y un central de jerarquía. Un 10 y un central de jerarquía. Porque no podemos cometer el error que comete Luis Arate en la defensa. Bueno, gracias al oyente, perdón. Don Emilio Daer, presidente del Club Guaraní. ¿Qué tal? Felicidades, presidente. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juno. Buenas tardes a tus compañeros, a la audiencia. Muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, ¿qué paso? Importante para toda la nación aurinegra. Bueno, presidente, realmente qué partido el de Guaraní. Se puede decir que... ¿A quién eligieron como figura, muchachos? Porque Camacho estuvo muy bien. Bien también lo de... Yo lo elegí a Santander. ¿Santander? Sí. Bueno, pero en líneas generales, el balance, presidente, muy buen partido, ¿verdad? Sí, muy buen partido. Por suerte, y por el bien de todos, nuestra hinchada también acompañó en gran mayoría, digamos, y pudimos también hacer un aliento importante, porque ustedes se habrán dado cuenta que la hinchada de Huracán era no tan numerosa, pero muy bulliciosa, así que eso ayuda muchísimo. Yo siempre pido a la gente que nos acompañe en ese sentido. Nosotros hacemos gran esfuerzo en la directiva, en todo sentido, y también queremos que ellos nos acompañen en esto. Y tenemos que estar en las buenas y en las malas. En este caso, por suerte en las buenas, porque jugamos bien, hemos conseguido los dos goles que nos ayudaron a la victoria y esperamos seguir avanzando en esta Copa Sudamericana. Presidente, uno hace el balance y hablamos de 3 triunfos en la fase de grupos. Romeo Benítez también nos dicen acá que hizo un gran partido. Sí. Los compañeros que estuvieron en la transmisión, ¿verdad? Claro, lo dijeron claro. Como figura él. Claro, a mí me tocó por eso en la tele, pero 3 triunfos y lo que significa 550 mil por pasar a octavos, $850,000, además de lo netamente deportivo, presidente, un dinero más que importante. Los $550,000 se acreditan después de 20 días de haber disputado el partido de local. Eso significa que va a ser seguramente que en septiembre, porque nuestro partido de local tengo entendido que va a ser alrededor de, o sea, a fines de agosto. Pero efectivamente son $550,000, de los cuales tenemos comprometido un alto porcentaje a plantel y cuerpo técnico, y tenemos que hacer un gasto de viaje que no baja de los $70,000-$80,000 generalmente. Depende de dónde sea, esperemos que sea menos, pero es así normalmente. Eso quiere decir, el presidente, que deducido los gastos, como se dice, no es que iba a quedar mucho, ¿verdad? Y mira, número más o menos queda alrededor de $200,000, que dicho sea de paso ya es una plata importante, sin duda, ¿verdad? Pero nosotros tenemos hoy un presupuesto mensual de alrededor de $700,000, porque tenemos decimos nosotros el servicio de la deuda, que son deudas acumuladas que vienen, como dije ya, antes de la época de la pandemia, en donde no habían ingresos y había egresos que se cumplieron puntillosamente. $700,000 mensuales es un dinero muy alto, ¿no? Sí, señor. Es alrededor de
1.700.000. En algunos meses un poco menos y en otros meses más, inclusive. ¿El dinero que le deben los turcos que no pusieron ni un dólar por Morel es de 200.000 dólares? 200.000 euros, en realidad. Debían de haber pagado en abril y mayo. No lo hicieron hasta hoy, ni una cuota ni la otra. Estamos, teóricamente, estamos esperando eso y estamos esperando también el pago de Botafogo, que tampoco se dio, que tenía que haber sido a mediados de mayo. Pero así son las cosas, lastimosamente. Ah, ¿no se pagó tampoco lo de Matías Segovia hasta ahora, presidente? No se pagó todavía, a pesar de que el jugador está haciendo una excelente campaña, ¿verdad? Hasta ahora no pagaron. Bueno, qué cosa increíble. Y, presidente, el club turco tiene que pagar el préstamo y también ejecutar la opción de compra, ¿verdad? El club no puede venderle, el club turco no puede venderle a otro club, ¿verdad? ¿O sí lo puede hacer? No. El club turco tiene solamente el usufructo del préstamo hasta mañana, 30 de junio. Mañana fenece el préstamo y fenece también el tiempo en el cual ellos tienen posibilidad de la opción, de utilización de la opción de compra. Nosotros ya tenemos luego opciones porque Jorge Morel es un jugador cotizadísimo, él estuvo jugando en Europa nada más y nada menos ahora y de titular. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos ya otras opciones. Mañana es el último día en que los turcos deberían de definir si hacen o no uso de la opción. Pero, perdón que te interrumpa, presidente, en este caso, mañana tendrían que pagar completo, ¿verdad?, el lote de el préstamo más la opción de compra. Bueno, mañana debe, eso es en teoría, pero al menos mañana deberíamos de recibir un compromiso serio y cierto. Primero que tenemos que recibir el pago del préstamo, y en segundo término tenemos que recibir obviamente un compromiso serio y cierto de el uso de la opción. Nosotros eso vamos a evaluar convenientemente si cierra o no a los intereses del club y del jugador también. Presidente, ¿hubo contacto de gente del Club Olimpia y de Cerro Porteño? Nosotros estamos evaluando opciones de transferencia definitiva a Europa. No tengo mayor información con respecto a ninguna oferta local. ¿El caché, la cotización es alta para el fútbol paraguayo, presidente? Estamos hablando de 2.300.000 euros. 3 millones de dólares, prácticamente. No sé cómo está el cambio, pero está por encima de los 2.500.000 dólares. Sí, sí, así mismo, cercano a los 3 inclusive, claro. Pero entonces, perdón por la insistencia, presidente, es la tarea nuestra. Entonces, Olimpia ni Cerro no se comunicaron con usted ni con Diego Cerrati, el representante. Conmigo al menos no, tal vez con el representante. El representante desde luego maneja este tipo de cosas, pero cuando hay algo en firme, obviamente se comunica con nosotros, ¿verdad? Pero yo por lo menos no tengo información con respecto a eso. Sí tengo información porque nosotros recibimos desde luego la oferta oficial del club de Rusia, con el cual obviamente no podemos todavía avanzar porque tenemos el compromiso con los turcos. Presidente, ayer hizo un gran partido, inclusive se emocionó al final ahí charlando para la señal internacional. ¿De qué depende, si es posible, para que Federico Santander siga el siguiente semestre en Guaraní? Mencioné ayer, depende de la condición económica, tanto de Regina como del jugador, y tenemos que sintonizarla, digamos, para llamarlo de alguna manera,
tenemos que llegar a un acuerdo razonable y no forzoso para nadie, porque nadie está dispuesto a ser forzado, ¿verdad? Y nuestra economía, la del club, la de Guaraní, no está en este momento también muy holgada para poder asumir un compromiso extremo. Si bien es cierto, Erico, es demasiado importante para nosotros, pero nosotros contamos en ese sentido con la buena predisposición de Federico, de su representante y del Regina, que juega acá también un papel importante. Claro, claro, y es un jugador que económicamente también, ¿verdad, presidente? Él hizo como que renunciamiento para poder venir acá, ¿verdad? Claro, precisamente él hizo un renunciamiento importante para venir acá. El Regina participó en eso de alguna forma y fundamentalmente el representante, el empresario que lo asiste, ¿verdad? Que fue de grandísima ayuda también. Pero de vuelta, depende un poco de la buena voluntad y de lo que nosotros también como club podamos asumir como responsabilidad, porque es muy importante asumir la responsabilidad que uno puede cumplir, obviamente. El jugador es el que quiere seguir, ¿verdad? Quiere continuar en Guaraní con ustedes. Nosotros queremos que él continúe. Partamos de esa base, es muy importante. El club lo necesita. El jugador quiere quedarse, pero hay otro tercer actor acá y cuarto, ¿verdad? Porque está el representante y está el club, ambos, o sea, todos tienen intereses económicos en juego y tenemos que tratar de conciliar todos los intereses. Yo tengo una conversación pendiente con Federico hoy y espero poder resolver esto de la mejor manera posible. ¿Hay un plan B, presidente? ¿Un centro delantero que ya estén viendo? Hay un plan B, C, D, sí, señor, hay. Está bien. El lateral izquierdo, extraordinario, este chico... Cantero, que ayer no estuvo por el tema de la lesión, y jugó Miguel Benítez, pero... Pero jugador de selección. Sí. Con él... Con Alexis, ¿qué posibilidad de transferencia hay, presidente? Alexis está también en la avanza de la transferencia, pero todavía no avanzamos mucho con él aún en ese sentido, porque lo tenemos como titular en nuestro equipo. Claro que ayer Miguel jugó un buen partido, pero lateral izquierdo es un puesto en el que no hay muchas opciones, ni dentro del ámbito nacional, ni siquiera entre los vecinos acá, cercanos. Así que vamos a cuidarlo todavía a Alexis, salvo que haya una oferta así muy buena. Tenemos de luego una oferta por él a Europa, pero no la estamos analizando todavía a profundidad por ese... Justamente porque nos va a ser muy difícil reponer ese puesto. Sí, totalmente. El lateral Benítez, que estaban hablando, ¿él puede ir a préstamo a otro club? Benítez, a ver un poquito. ¿Miguel? Miguel. Sí, no, claro, claro, Miguel. Sí, o sea, a ver, va a depender mucho de lo que pase con Alexis, para que vaya o no Miguel, y va a depender mucho también de una incorporación que estamos gestionando. Lucas González nos pasa en el nombre, jugador argentino de 25 años, ¿él está en carpeta? Lo tenemos por ahí, sí, señor. Así es. Ah, delantero sería, sí. Sí, vi unas cuantas apariciones en YouTube, vi un material de Lucas González. Deportivo Madryn, del sur de Argentina. Sí. ¿Es del Nacional B, del fútbol argentino? Estuvo en el Nacional B y Defensor del Verano también, que es del ascenso argentino. Ajá. Defensor del Verano y Deportivo Madryn, donde dirigió Cacho Ciale en un momento, aquel que era técnico de Guaraní. Que vino, sí, el fisiculturista. Sí, señor, mismo.
Presidente, algo más que consideres importante transmitir al público de Guaraní, hay mucho entusiasmo, mucha alegría, anoche fue una fiesta realmente para uno. ¿Qué más querés transmitir, presidente, por favor? Sí, Bruno, lo que sí que quiero mencionar es que este triunfo de ayer es mérito de todos. Quiero que nosotros los aurineros disfrutemos sanamente de esto. Y ciertamente también quiero pedir en esta oportunidad, como siempre lo hago, ¿verdad?, que nuestra hinchada, la afición, acompañe al equipo en las buenas y en las malas. Así tenemos que ser, porque si somos solamente hinchas de triunfos, tampoco sirve de mucho, ¿verdad? El jugador necesita aliento cuando salen y cuando no salen las cosas. Eso es lo que quería un poquito decir para despedirme, Bruno. Felicidades, nuevo presidente. Felicidades, excelente gestión. Un abrazo desde el aire. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a ustedes. Emilio Daer, presidente del Club Guaraní. Vamos, Néstor. Se prepara Néstor. Autoriza el árbitro de Zurda. Levantada del arquero porque el remate de Néstor casi fue al medio. Impecable, Johnny. Bien. Están de fiesta los hinchas de Guaraní, Egan. En Paraguay, el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones, en los climas más extremos. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Barta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta. Un golazo Barta. Respaldo total de Chacomer. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Quieres ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida utilizando el código TOWERSTAR2. Participas en el sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para dos personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos. www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Tú sabes que hablando de Botafogo, primero, Guaraní tiene que revisar profundamente su política de préstamo, porque le prestó a Morela Turquía, no cobraron, y ahora dice lo de Botafogo. Y en Botafogo, para entender la influencia del fútbol de Arabia Saudita, Botafogo puntero del Brasileirão, sí, se queda sin su técnico, los deja ahí en medio de, porque el equipo de Ronaldo le hizo una propuesta y el técnico dijo todo. ¿Pero cuál de los equipos de Ronaldo? ¿Cruzeiro o el de España? ¿Dónde? No, el de a Arabia Cristiano Saudita, Ronaldo. Claro, el Al Nassr. Ah, no. Pero hubiese empezado por ahí, hombre. No, y te dije la fuerza del fútbol de Arabia Saudita, dije. No. Y se queda sin técnico. Hay que ver quién va quién, a ser. ¿Quién es el técnico? Es un portugués. Luis Castro. Y vos sabés que el equipo de Arabia le ofrece 6 millones de euros por el año, es decir, 500.000 euros por mes, y la particularidad de una casa que tiene el valor de 2.500.000 euros, que va a ser su casa si es que él cumple con el contrato. ¿Cómo? ¿Perdón, Dani? Contrato de 6 millones de euros por el año, es decir, 500.000 euros por mes. Y además, viste que a los extranjeros vos le das una casa para que vivan mientras. Sí. Bueno, una casa que tiene un valor de 2.5 millones de euros. O sea, una mansión. Pero que si cuando él cumpla el contrato, se le regala esa casa. ¿No están abriendo alguna radio, algo, no sé, la voz española de Arabia Saudita, la voz, ¿eh?
Mira que hasta en eso, porque los muchachos cuando comparten por el tema del copyright, que es complicado ahí en el Twitter, fútbol en el árabe, TikTok, en el Instagram, vos sabés que ya los jóvenes están acostumbrados a escuchar el relato en árabe. Porque viste que lo primero que salta y es el que suele esquivar el tema del copyright es fútbol árabe. O sea, hasta en eso ya la gente está acostumbrándose, ¿no? Esto viene en serio. Sí. Y bueno, ellos ahora, o sea, acaban de sacarle al puntero del Brasil, le dieron su técnico y también habían preguntado por uno de los goleadores. Entonces, no es solamente Europa. Así que, a estar atentos si por allá ahora acá aparece alguna propuesta árabe. Pero lo que nos confirmaba Emilio Dal, primero, lo de Jorge Morel, 2.300.000 euros. Esa es su cotización. Serían 2.500.000 dólares, un poquito más. Y dijo que preguntó un equipo ruso. Sí. Por Morel. La idea es transferirlo a Europa, dice. Con él no habló, ni Olimpia, ni Cerro. Y lo de Botafogo que nos sorprendió, no pagaron hasta ahora, hacen video. Botafogo mismo en su cuenta levanta. No, te digo, acá está la... diferente, son empresas que... Están haciendo marketing, pero... me pasó en el auto... No, pero claro, el Botafogo lo pone cada rato. Pero eso puede como manejar el auto que no es tuyo. Y vos, así, vos con anteojos de sol y paseándote con tu descapotable que no es tuyo. Vos sabés que Guaraní, Federico Santander, hablando de él, cuando fue a Racing, Guaraní nunca recibió un peso de Racing. Hasta que después lo devolvió. Pero tuvo un año en Racing y no recibió, pero nada. De Tigre sí recibió un poco. Que después juega en el 2012 cuando elimina a Cerro de la Sudamericana, pero de Racing absolutamente nada. Y ahora son dos jugadores. Yo no sé, nos quise preguntar ya por lo de Rusia, del Choco Fernández, capaz que nos decía también que por la guerra no llega la plata, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué problema tiene para cobrar Guaraní? Increíble. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo. Es amor incondicional que nos une a todos los paraguayos. Esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Con el pacto de confianza NGO Tokio. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos en el mercado, guayaba, pomelo, maracuyá y mucho más. Sin conservantes y ni colorantes, pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Bueno, acá me dicen una alguien de Guaraní, Patiño, a Racing, tampoco nunca le dejó ni un a la pucha centavo a Guaraní. Tampoco cobró Ángel Ortiz de Lanús, pero aquella vez Ángel Ortiz se capó lo de Lanús, cuando tenía el corazón... Enfermedad de corazón, pero... O sea, en estos momentos nos enteramos, gracias a la entrevista con el presidente de Guaraní, que Matías Segovia es la versión brasileña de lo de Ramón Sosa. ¿Con gimnasia? Digo, en gimnasia. Sí. ¿Verdad? Porque claro, claro. Es como claro, el famoso video del chico ahí en Guaraní, pero todo eso. Esto es patético, sinceramente, porque... Botafogo muestra toda la jugada, el chico está bien. No, es culpa de Guaraní. No, ya sé, pero bueno. Ahí fue un bandidaje acá, hermano querido. No, vamos a defendernos entre nosotros, los compadres. Pero ¿cómo vas a defender? Pero ¿cómo vas a defender? Paga, pues, Botafogo, ¿vos querés... y ahora vos le querés a Guaraní. No, déjame nada de joder, hermano. Vos querés... Botafogo, líder del brasileirão. ¿Vos acaso no venía acá a decir, ah, no, el brasileirão? ¿Sí? Después salí con tu... no, la Copa de Brasil paga más que la Copa Libertadores. Inclusive, random, manejan unos random, los números, no sé qué, algoritmo, me venía filósofo. Y ahora no paga Botafogo, líder del brasileirão, y vos le querés putear. No, querés revisar la cómo hace la venta guaraní. Vos felicitás. Acá tenés que criticarle a Botafogo lo que es el bandido. Yo entiendo el tema, a ver. Si vos querés jugar con la carta del nacionalismo, patriotismo, no, ¿sabes lo que pasa? Pero ¿quién está en falta acá? El que permite. No, Botafogo, no, discúlpame. Botafogo es el que no está pagando sus deudas. Ya sé, pero cuando se repite el mismo mal, pero no, merita pero que vos vengas, espera un poco, Dani. ¿Quién va a pensar que vos haces todos los documentos con Botafogo? ¿Verdad? Sí. De Brasil, otra te estoy diciendo. Puntero. Y no te paga. Entonces... No, ella culpa a Guaraní, vos me decís, ¿por qué ahora Guaraní? Lo de Turquía, una mala experiencia. Ahora sí, yo me decía Argentina, yo le iba a decir no, y acá ya lo dije, no, es ahora. Sí, Varias veces, vos fuiste testigo, la audiencia también, dije, hagan una lupita, no, ¿qué?
pongan una lupa cuando van a venderle a un club argentino. No le vendan más a estos tipos porque son... No quiero decir lo que estoy diciendo. No, pero estoy pensando. Al único que en estos momentos no necesita ponerle lupa es al Brighton y a lo de Arabia Saudita, ¿verdad? Pero, bueno, pero Dani. Pero aunque, pero aunque sea Brasil. El brasileiro, acá el que está en falta es Botafogo. No, ya sé que. O querés que le haga ahora que se prelaque, que le envíe, que le hagan control, que paguen antes. No, pero. No sale el jugador, no se va, se frustra. Para que no digan en guaraní que es una cuestión con esta dirigencia, Federico acaba de citar con la interacción con hinchas y gente de guaraní. Casos emblemáticos inclusive con las administraciones pasadas, con la familia Costa. Pero, si vos me decís, las grandes transacciones con la actual administración, lo de Choco, después nos enteramos, no, pero todavía no pagaron, aquella vez le pedí, hasta cuando iba a venir Infantino, el presidente Dare dijo, vamos a ver si podemos tener una especie de audiencia con el presidente de la FIFA. Lo de Turquía, o sea, mañana vence para ver si pagan. No le dieron ni un euro. Abril y mayo ya era. No van a hacer uso de la opción y jugó todo el campeonato. Acá ya me dicen... Acá me dio, por ejemplo, esto de salir en la página Botafogo Twitter. Matías Segovia es un crack. Apenas 20 años de edad y no cuesta menos de 10 millones de reales. Ellos le están cotizando ya. No, no, son los bandidos. Eso es 2 millones de dólares. Porque vos te das cuenta. Vos sabés que... Y 2 millones de dólares, si es 10 millones de reales. Bruno, Botafogo, Vasco da Gama, Flamengo sacalo. Flamengo y Fluminense están en otro nivel. Pero Botafogo, Vasco da Gama, ponerlo a Mineiro ahora también, como son Mineiro, debe por... Pero, había un jugador de River, pero ¿sabes lo que pasa? No le pagó nunca. Pero Federico, en el caso de Botafogo, sí. Ellos tienen ahora un magnate norteamericano que tiene plata. Yo voy nomás a que... Ah, sí, claro. Con Chun. Claro. O sea, Guaraní es que tiene que revisar ahora su modelo de transferencia. Si le prestas plata a 5 personas y ni uno te devuelve, hay un problema. No haya esa abusión, no son 5. No soy abusivo. No, Turquía, otro mercado, le digo. Acá lo que hay que atacarle al bandido de Botafogo. Estoy haciendo la historia de Santander, de Patiño. Pero eso ya es de atrás, de otra dirigencia, hermano querido. No sé, más o menos, ya estaba como vice en esa época. No, yo no sé si estaba Patiño. Está la gente que debe gestionar. ¿Cómo fui a Turquía? Y recordar cómo llegó a Turquía también, en qué momento. O sea, hay momentos para transferir. Acá estamos hablando de Matías Segovia, señor Federico. Transfiere a un jugador en plena guerra de Rusia-Ucrania-Rusia. Terremoto. Pero ese Turquía, se pagó. Terremoto, no, ¿y cómo Turquía, se pagó? No se pagó eso. Se pagó en una etapa incluyendo el sueldo del jugador. En el Titanic, pero, venía la plata, en el barco, no sé en un barco. ¿Cómo decirte? Te digo, mira, señor, Bruno. Federico. No, Federico. No sé si vos me escuchas, Federico. Te escucho bien. Lo de Botafogo estamos hablando acá. ¿Cuál es tu postura? No, yo estoy sumando. No lo de Botafogo y andar, hermano, y enviar a alguien que se plante ahí. No que, que te digan. Sí, ¿sabes cómo son los brasileños, verdad? Me parece que tiene que enviar a alguien seriamente ya. Como la harían a cualquier club paraguayo. Pero ¿verdad? No tenemos que defenderle a Guaraní, porque el que está cometiendo acá el error es Botafogo. No, Bruno, la mejor forma de defender a un equipo paraguayo es criticar lo que mal hace ese equipo paraguayo. No maquillar, esconder y después decir... A los clubes hay que estarle encima para que paguen. Tipo cobrador una vez por semana, sí, así tiene que ser. No esperar que te digan, vamos a enviar el 20 del mes que viene. Ah, bueno, gracias. El tipo sigue jugando, se sigue cotizando. No, lo de Turquía. En abril debieron haber pagado la primera cuota. Y estamos a un día de que venza el tema de la opción de compra. Y ellos, o sea, el propio presidente Dar dijo, y no podemos avanzar lo de Rusia porque tenemos empeñada nuestra palabra con los turcos. Pero los turcos ni siquiera pagaron la primera cuota del préstamo. Ni siquiera hablan. O sea, no es que dicen nos comunicamos con usted, porque no hay comunicación, por lo que dijo Emilio. ¿Y sabes qué? Pero, a ver, atiendan esto. El equipo turco, Bruno, tiene mejor y una comunicación más fluida con Morel que con el club guaraní. Porque cuando hablamos con Jorge, dijo, me están preguntando si sigo entrenando, cómo está el tema. O sea, los turcos respetan más al jugador que a la institución. Por eso yo voy a la crítica de que tienen que mejorar. Pero, los turcos son los más jodidos, eso ya es otro nivel. O sea, ahí anda, hacete del que cobrador, no, ahí no, te va a salir. Ahí va a salir. Yo tengo una anécdota que les quiero contar. Si me permite, quiero contar primero esto. Olimpia quiere a Jorge Morel. Guaraní estaría interesado en Facundo Bruguera y puede haber un trueque ahí. Si no se sostiene lo Pero Olimpia tiene que levantar. Es el informe que me están dando. Bien. Porque es el dato que me están dando. O sea, atiendan. Voy a repetir, Federico, perdón. Morel interesa.
a Olimpia. Y Facundo Bruguera iría por Federico Santander, porque me dicen Federico Santander no va a continuar en Guaraní. Definitivamente me están diciendo. Van a hacer un esfuerzo esta tarde. Pero es un mecanismo interesante toda vez que Olimpia logre levantar este tema de la sanción. Y si quieres, yo te voy a contar, y si quieres agregar, Bruno, un aspecto deportivo, futbolístico a eso que estás informando. Ah, pero acá hay otro, o sea, quilombo. No, pero Ramiro me está... Perdón, Ramiro, para completar nomás, sí. Perdón, Dani. Ramiro Aranda me dice, pero Olimpia le debe todavía Nacional por Bruguera. O sea, hay una triangulación de deuda, no entiendo. Pero yo te iba a decir... No, pero las deudas también se pueden transferir, ¿verdad? Pero voy nomás a... No tengo la ficha, ¿verdad? Porque Olimpia ya tiene la ficha. Ya tiene la ficha de Bruguera Olimpia. Olimpia, sí, claro. Bruguera. Y bueno, y claro. Pero ahí volvemos al tema de lo... Sería eventualmente... A los dos son el mismo representante. Bruguera, porque Cerrati, ¿te acordás que hizo la operación de Bruguera a Olimpia? Él gestionó de muy buena manera, lo reconocía el propio presidente del Olimpia, que Cerrati ayudó en esa operación. No, yo te iba a decir, y Morel es representado también por Cerrati. Claro, el tema deportivo desde el aspecto de... ayer charlamos con Aguirre, o sea, si vamos a una cuestión de paladar, el técnico de Guaraní, el que juega Gerardo, con un 9, y el técnico del Olimpia no juega con ese 9. Gerardo tiene datos interesantes, porque estuvo con Cardona, ahora el presidente del Olimpia, que brindó la conferencia de prensa. Quiero contarles la anécdota de lo siguiente del cobrador. A mí me pasó algo realmente insólito, yo les voy a contar ahora. La mejor manera de demostrar amor es cuidando. En el mes de papá, aprovecha estos beneficios de salud protegida. Planes contratados con descuentos especial. En las cuotas hasta 10% de regalo. Cheque dental para tratamientos odontológicos hasta 500.000. Vigencia inmediata en todos los servicios ambulatorios. Amplia red de médicos y sanatorios en todo el país. Contrata ya el plan para papá llamando al 021-319-0000. Si está Gerardo, me avisa, muchacho. Gerardo, ¿estás ahí? ¿Gerardito? Sí, estoy de vuelta. Bueno, a ver, explicando un poco el tema de Santander y después lo que estás diciéndome ahora vía WhatsApp, porque estuviste ahí con Cardona, tete a tete. Porque sí, estábamos hablando de esta noticia que supuestamente Olimpia está interesado en Morel y Guaraní lo quiere a Bruguera. Sí. A mí me dicen que Santander ya no va a seguir en Guaraní. No, definitivamente. Él viaja mañana, había dicho anoche, va a reunirse con su representante, pero no es viable definitivamente la continuidad de Santander en Guaraní. Incluso decía que prácticamente jugó gratis estos 6 meses que estuvo en Guaraní, no puede renunciar, ya tiene 33 años y tiene que pensar en su futuro y en su familia. Entonces, para mí es un caso prácticamente cerrado, no sigue. Ajá. Es decir, no va a seguir Santander en Guaraní. Y vamos ahora a lo de Olimpia. Lo de Olimpia, sí. Primeramente te cuento que se excusó amablemente el presidente Miguel Cardona contigo, con todos los compañeros, porque había un tundal de gente esperándolo ahí. Y a Bruno le voy a dedicar la semana que viene, me decía. Decirle, por favor, que me disculpe. Y con relación al levantamiento de la sanción que pesa de parte de FIFA sobre Olimpia, la inhibición por ahora no se va a poder levantar. Bueno, pero vos te estás jugando, mirá que voy a poner en Twitter primera vez en la historia, arroba Gerardo, vía arroba Gerardo Figueroa, y ahí tenés que hacerte cargo. Con foto, sí. Tweet y por favor, mirá que esta es de chupeta, hermano. Levantame esto, si no levantas esto. No, vos estás manejando la información ahí. No me tires al infierno. No, pero no es infierno si es información que vos recogiste ahí. Porque sí, esa es la realidad. O sea, Olimpia no va a poder levantar el tema de la sanción ahora. Por ahora, al menos este segundo semestre, se va a jugar con... ¿Querés que pongamos anticipo, señores? Ponerle la... Vamos un poco a hacerle a show a Gerardo también, vale. No, si esto no, es una no, información no, muy importante, fuerte, hermano. Fuerte, claro. Federico, por favor, seguí, Federico, presentale. Es contraria a mi información, pero es la última. Y dicha por el propio Cardona, a mí me parece que merece ahí Gerardo el arroba. Ni yo, ni Federico, ni yo, ni... Nadie. Acá Gerardo Figueroa está teniendo los últimos, señor. Levantame. Exclusiva. Anticipo. Gerardo, te escuchamos. ¿Cómo tiene que poner Twitty? Olimpia
va a seguir con el mismo plantel el segundo semestre del año para afrontar Copa Libertadores de América. No, pero eso ya es un texto muy largo, eso es de diario. Vamos a traer de nuevo. Continúa con el mismo plantel. No, él tampoco, esa es la noticia. Olimpia no va a levantar las sanciones. Por ahora, imposible levantar la sanción de FIFA. Ahí está, ese. Olimpia. Vamos a volver otra vez. Entonces, vamos. Anticipo. Exclusiva. Ahí está, muy bien. Olimpia, por ahora es imposible que levante las sanciones de la FIFA y va a afrontar el segundo semestre con el mismo plantel. ¿Estamos? Señor, perfecto. Exclusiva. El mejor de América. Gracias, Gerardo. A ver, una última. Sí. Con relación a la colecta, que también habló el presidente. Siempre y cuando que se hagan bien las cosas y en forma seria, él está abierto a que se dé esa posibilidad de la colecta. Él dijo textualmente esto, siempre que se haga de buena forma y seriamente. Exactamente, textuales del presidente. Pero ¿y eso qué significa? Que no entiendo lo de Pavón ahí, ¿cómo entra? Pasa que más de una vez se había intentado y no funcionó, y tal vez por ese lado tiene sus dudas, pero él hasta ahora no se reunió con ningún asociado ni con ningún simpatizante del Club Olimpia que tenga esta intención de recaudar a través de una colecta, pero miembros de su directiva ya están hablando, pero dejando esta constancia, siempre y cuando se haga seria y responsablemente. Bueno, un abrazo, Gerardo. Igualmente, aguardamos por Twitter, por favor. No, tu foto no es necesaria, ¿verdad? Mejor de América. Adiós, gracias, Gerardo. Ahí está. Olimpia, señores, lo dijo Gerardo Figueredo, estuvo tete a tete, hablando ahí cara a cara con el presidente Cardona, y la información que recogió Olimpia es, por ahora, imposible que levante las sanciones de la FIFA. Así que, mismo plantel. De hecho, acá Cardona nos dijo, no va a Olimpia a contratar a diciembre. No dijo. Entonces, es lo último que recogió Gerardo Figueredo. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usaiposta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usaiposta. Cantidad y calidad garantizada. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Yo tengo una anécdota muy, muy fuerte, que me marcó la juventud, inclusive. ¿Pero con quién es? Y en el tema de requerimiento. Ah, no viste que hace rato estamos hablando de los turcos. Pues, y para usted pues es muy fácil el tema. Sentado acá, somos... que envíe un emisario, que cada semana se le requiera. No, es así, muchachos. Tranquilo, ¿no? ¿Y cómo es? No, Federico. Johnny, ¿cómo te va, será? ¿Cómo andamos? Buen día, saludo para todos. ¿Vos estás con Botafogo o con Guaraní, el que está haciendo mal las cosas? No, yo creo que Guaraní. No, Johnny, ¿qué? No, Botafogo... Vos querés defender a los débiles, al tramposo, al que está mal, al que va por izquierda, Botafogo, le atacás siempre. Botafogo está haciendo mal algo que prometió. Ahí ya empezamos mal. Pero Guaraní, yo que soy un... yo soy Guaraní. Yo no sé requerir, no quiero requerir, pero tengo que requerir. Y Guaraní está su error grave allí de no requerir. ¿Pero qué va a hacer? ¿Va a montar, pico, una secretaría de cobranza, hermano? Sería lo ideal. No, es Botafogo el bandidaje acá. Totalmente, Botafogo
arranca mal. Es si informal, vos llevas el club, un producto, tenés que pagar. Que pagues, amigo. Es como Leonel Álvarez aquella vez que le llevaron un traje y nunca pagó. ¿Cómo? El técnico de Colombia. No. ¿Se acuerdan que no. después? No, mira, po. No, verán a Johnny. Sí, sí, hubo requerimiento hasta vía redes sociales. No, está bien, necesito recuperarme esto. No, yo quiero comentar nomás lo que me escribe alguien que no deja de ser. Dice, Guaraní es el único club que nunca nadie le paga y nunca requiere a FIFA. ¿Sí? Porque la mayoría de los clubes requieren a FIFA cuando tienen que cobrar algo. Claro, porque ese 200.000 de los turcos, salvo que después me digan, no, fue claro. En una servilleta. O sea, eso va a cobrar indefectiblemente. Es como lo que nos dijo cuando elegimos presidente, $550,000 por la H. Y ese dinero recién 20 días después de la ida. Sí, pero en algún momento vas a cobrar ese dinero. Ese 200.000 también. Pero es cierto, o sea, muy pocas veces relacionamos a Guaraní con algún reclamo. Porque Olimpia, Cerro, han recurrido. Es cierto que suelen ser también receptores, pero han recurrido como que en Guaraní. Por los mellizos Romero, por Oscar Romero. Sí, lo de Racing. Y le cobró. Villa Santiago hace poco. Estamos con la señora Lourdes González, directora general de Registros Públicos. Directora, Bruno, ponle saluda. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bruno, para vos y todos tus oyentes y quienes te acompañan en estudio. Bueno, acá estamos con todos los compañeros Dani Chun, Federico Arias, Johnny González, algunos de vacaciones por ahora. Directora, ¿es correcta la información de que mañana usted haría una denuncia en contra de un club de primera división del fútbol paraguayo? Es correcto. Estamos hasta el día de hoy recogiendo más evidencias, pero consideramos un hecho bastante grave de apropiación de inmuebles, de producción de documentos, de declaración falsa, falseamiento de datos. Realmente, como le dije a la gente, nos quisieron hacer pasar una cosa por otra. Por suerte en el registro tenemos gente de alta calidad técnica que supieron detectar, porque eso ya pasó todos los controles al municipio, pasó el control de catastro y sin embargo en el registro logramos detectar, ¿verdad? Ah, pero esto es gravísimo, directora Lourdes González. Estamos hablando con la directora general de Registros Públicos. El club pasó todos los filtros de catastro y todo, y ustedes se percatan de que hubo falsamiento de documentación para quedarse con una propiedad. Es correcto. Conforme a todos los documentos que tenemos, hasta el momento nos dan esa presunción, ¿verdad? ¿Y ustedes van a hacer la denuncia mañana oficialmente? Sí, lo vamos a hacer. De hecho, que lo teníamos que hacer hoy, pero justamente estoy en la ciudad de Paraguay habilitando nuevos servicios registrales. Y esta avenida Paraguarí hizo que no lo hiciera hoy, pero gracias a eso también hoy me llegaron otras documentaciones y otros datos que agregaré mañana a la denuncia. Ah, correcto. ¿De qué club se trata para ser formales en esto, directora, por favor? Bruno, quedémonos con un club muy famoso de primera división y mañana les doy el nombre. Muy famoso, pero bueno. Te hago la siguiente pregunta. En un programa deportivo, tengo que decirte, pero realmente hablando en términos jurídicos, este tipo de hechos realmente tienen que ser erradicados, no importa quién, no importa cómo lo hagan, pero verdaderamente esto, hace a la seguridad jurídica y sobre todo de los bienes más valiosos que tenemos los ciudadanos, que son los inmuebles. Ahora, directora, la pregunta es la siguiente, y si nos tiene un poquito más de paciencia, por favor, para liberarla. La pregunta es la siguiente, ¿de qué dimensión de la propiedad estamos hablando en cuestión, o de las propiedades? ¿Son hectáreas y si está en Asunción, en qué localidad, dónde y de qué año data esto, señora? Bueno, la propiedad tiene una superficie aproximada de 2 hectáreas. ¿Dos hectáreas? Es bastante alto en el mercado porque está en el límite entre San Lorenzo y Fernando de la Mora.
entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Así mismo, y realmente es una cuestión más técnica que voy a referenciar una vez que presente la denuncia, pero verdaderamente no comprendemos por qué se llega a este punto y por qué un presidente de club tiene que prestar una declaración jurada con documentaciones que realmente no hacen al título que debiera ser, ¿verdad? El presidente... No lo sabe o está mal asesorado, realmente no lo sé. Ah, correcto. ¿El presidente es actual o es un expresidente de este club? No es actual. Se trata de un trámite que se inició hace un mes. ¿Hace un mes? ¿Es ahora actual entonces? Totalmente, es actual. O sea, un presidente vigente de un club importantísimo, ¿no decís? Quiso apropiarse el club de manera ilegal con documentos falsos de 2 hectáreas entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Es lo que nos refieren las documentaciones recogidas. Y este club tiene muchos, ¿cómo se llama? ¿Cómo puedes darnos una clave? ¿Cómo sería, Federico? Tiene... Y hay varios... Muy famoso, hay, dice. Hay muchos clubes grandes, un par de clubes, no hay tantos clubes grandes aquí. Directora, ¿este club tiene muchas copas o no? Es así. Ah. Y hasta ahí les puedo decir, como diría un procesado afamado. Y directora, algo clave, ¿ya construyó, se enclavó ya algo ahí en esa propiedad, en las 2 hectáreas? Realmente esa es una situación que no puedo constatar, o sea, el registro no puede constatar más que el municipio. Pero ¿y qué información preliminar manejas? Realmente no quiero avanzar hacia eso, Bruno. Me gustaría dejar algunos datos todavía sobre la mesa y ya, como te refería, el día de mañana ampliarles más información y mostrarles también la documentación. Yo creo, ministra, perdón, yo no sé cuál... Que se tienen que hacer públicas. Claro, yo entiendo, ministra, pero esto es gravísimo. Yo creo que usted manejará su equipo de comunicación, pero usted tiene que hacer una conferencia de prensa sobre esta situación, porque es realmente, si estamos hablando del club que estamos pensando, es muy grave. Realmente es grave, y como ya decía, no importa que sea ese club, o sea Bruno Pon, o sea Lourdes González, todo aquel que intenta afectar la seguridad jurídica inmobiliaria realmente comete un delito y bueno, tiene que ser investigado y deslindar su responsabilidad. Obviamente, todos gozamos de la presunción de inocencia y mientras tanto nos defendemos, ¿verdad? Bueno, y en este caso, directora, lo último por lo menos de mi parte, directora, ¿cuál es la figura que nos dijo, cuáles son los tipos penales que nos había descrito, por favor? Mire, propiamente le estoy haciendo trabajar el equipo jurídico todavía, pero tenemos producción inmediata de documentos de contenido falso, declaración jurada falsa, falseamiento de datos, todo tiene que ver con la producción de documentos de contenido falso. Directora, ¿y a qué se expone esta persona? ¿Sería el presidente? El presidente, entonces, ¿a qué se expone? Esa es una situación en la cual yo no quiero entrar a detallar, porque obviamente esa es una tarea puramente jurisdiccional. De eso se encargará el Ministerio Público y los jueces, según determinen la responsabilidad de esta persona. Y bueno, yo simplemente tengo documentaciones que han sido presentadas por un profesional notario, el presidente del club, etcétera, y bueno, ellos tendrán que responder prima facie. Directora, para cerrar, ¿usted va a presentar la denuncia ante la Fiscalía? Yo tengo que presentar a 2 instancias, a la Fiscalía, obviamente, y a la Corte Suprema de Justicia, porque los registros públicos dependen de la Corte. Entonces hay un deber nuestro de elevarlo a los superiores jerárquicos. Bueno, directora, muchas gracias por el tiempo, la paciencia y las explicaciones. Muy fuerte todo esto. Muy amable, muy gentil.
Muchas gracias, a la orden. Gracias, directora Lourdes González, directora general de Registros Públicos. Escuchen muy bien lo que nos acaba de confirmar. Mañana formulará denuncia en contra de un importante club con muchas copas, dijo, por intento de despojo de inmuebles. Y después tenemos, por favor, Ovi, la explicación que daba de las figuras, de los tipos penales, la carátula, lo que se pone como imputación o acusación. Se trata de un club de primera división que pasó los filtros de notariado público, catastro inclusive, pero ahora en registros públicos ellos dicen no, estos son documentos inválidos, no son válidos. Y es más, la directora dice que mañana va a presentar esta denuncia ante la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia, y en el que está involucrado un escribano y está investigado el presidente de un club, involucrado el presidente de un club que decía él, ella decía, la directora de Registros Públicos, no entiendo cómo, o le mal asesoraron o pasó algo. Son 2 hectáreas entre San Lorenzo y Fernando La Mora. Esto es lo último, señores, lo último. Ahora, directora general de Registros Públicos, Lourdes González, no hizo ya hoy la denuncia oficial de manera formal porque se encuentra en Paraguarí, pero que mañana va a presentar la denuncia contra un club de primera división, de muchas copas, decía ella, intento de despojo de inmuebles con documentos que no son correspondientes a un trámite legal y oficial en la República del Paraguay. Exclusiva. La propiedad tiene una superficie aproximada de 2 hectáreas. Dos hectáreas. El valor es bastante alto en el mercado porque está en el límite entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Verdaderamente no comprendemos por qué se llega a este punto y por qué un presidente de club tiene que prestar una declaración jurada con documentaciones que realmente no hacen al título que debiera ser, ¿verdad? ¿Este club tiene muchas copas o no? Es así. Hasta ahí les puedo decir, como diría un procesado afamado. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, qué fuerte esto, Dani, Federico. Yo necesito el apoyo de ustedes. Necesito también tomar un poco de aire. A ver, por yo favor. Creo que esto hace que se termine la discusión de Botafogo. Lo dejamos para otro momento. ¿Qué Botafogo? No. Esto es gendícera. Te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial. O que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora. Pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo. Entonces estás para una pils en extra, una cerveza pura malta de calidad internacional, ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza. Sí, Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Sueño Lar renueva la sala de papá. Por eso, con las compras que realices durante el mes de junio, sorteamos un juego de sofás, una tele de 55 pulgadas y mucho más. Aprovecha nuestro 40% de descuento en living, sommiers y comedores nacionales y paga la primera cuota a los 30 días con nuestra financiación pro. Contáctanos al 021-588-8100, visita nuestra web www.sueñolar.com.py y nuestras tiendas Sueñolar. Petrosur, bajo los precios. Activa Naftalo 22 a tan solo 7.400 guaraníes el litro, Forza Naftalo 26 a 8.850 y Forza Diesel C10 a 9.850 guaraníes. Aprovecha los precios bajos en todos sus combustibles, en las estaciones que están en Asunción y en todo el país. Llena tu tanque hoy mismo. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Me están pidiendo que me pase el audio completo hoy. Me está pidiendo una autoridad del Club Olimpia. Bueno, Federico, Dani, le doy la posta, muchachos. ¿Cómo esto encaramos?
Y creo que dijo la misma entrevistada, ¿no? O sea, es raro que esté hablando de esto en un programa deportivo. O sea, yo creo que ahí sintetiza... Muy fuera de contexto lo que normalmente hacemos y es una denuncia grave, ¿verdad? Que dijo que va a mandar la misma a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia. A ver, tiene la connotación deportiva porque según la directora entiende que este es un esquema muy grande como ocurren con grandes cuestiones en el país. Y allí lo que ella dice es que entre ellos se encuentra un club deportivo y sus dirigentes. Porque ella, por ejemplo, mencionaba que iba a formular las denuncias en los próximos días y entiende que se trata de funcionarios públicos, profesionales independientes, particulares. Catastro, dice que llegó a pasar. ¿No sabes lo que es catastro? Y justo estábamos hablando de, no de propiedades, pero el tema de compromiso de pagar que está, y genera un revuelo importante porque ella, repito, la connotación va a tener por el tema de la institución deportiva en cuestión, pero ella lo que daba a entender es que son varios casos, son muchísimos casos de una larga data que implica esto de despojar inmuebles de sus propietarios legítimos a través de procedimientos administrativos municipales, tales como mensuras administrativas, cambios de distritos y reasignaciones de cuentas corrientes. Por eso, o sea, es un caso pero esto data de qué época, Dani. No, pero yo no creo que sea algo. El caso en cuestión cuando le pregunté, puntualmente bajo qué presidencia, quién, en qué es actual esto, y ella dijo esto es de tener esa parte, esto es muy importante. Y dijo, ahora dijo. Sí. Ella habló hace un mes, ¿verdad? Lo del caso que involucra a la institución deportiva, sí. Pero yo imagino que han de haber muchos casos que datan de un tiempo importante. Porque, o sea, algo tan sensible. ¿Pero vos hablas de otros casos sí. también de clubes o no son casos? Casos generales. O sea son personas que se están dedicando entonces a esta... Claro, es que ella misma había colocado que... están involucrados funcionarios públicos, profesionales independientes, particulares. Repito, o sea, creo que la producción ante esta denuncia, o sea, yo no quiero ser, miren, yo no me quiero hacer responsable. Yo no voy a decir, pero acá están mencionando que hay enclavado ahí un, me están tirando el nombre del club, ¿verdad? Y el inmueble en cuestión... Que recién tuviste, Bruno, un acto fallido y dijiste el club. Ah, ya dije. Sí. Que de allí te solicitaron. O sea, yo me imagino que también están pendientes, pero... Yo dije las autoridades de... ¿Dije el club? Sí. Se me... Perdón. No, pero por eso yo dije acto fallido. No es que Bruno lo haya hecho adrede. Nosotros elaboramos esto, sabemos cuándo es el tema de generar... No, pero repito. Es un caso que tranquilamente aparecería en el programa de Mabel, en el programa de Enrique, pero que coincide con el acceso a la información y que la propia denunciante manifestó, yo no sé si por la relevancia que tiene, y muchas veces hay noticias que cuando tiene ese barniz deportivo genera una atracción mayor, pero lo concreto es que no es que es una denuncia solamente al club en cuestión, a la institución, sino que, entiende, es más, creo que ella inclusive había utilizado la palabra rosca y que también existía esto. Pero la parte donde dice ella, yo no sé si el presidente está mal asesorado, digo, de ese club. Sí. Me están hablando, es la misma. Es una propiedad que está al lado de una cosa, de un lugar muy conocido, ya donde un club entrena ahí. Así es. Es que cuando te dio la locación... Creo que todo futbolero relacionó. Entre San Lorenzo y Fernando Lamora. Claro. Creo que todos estamos sabiendo de qué estamos hablando, pero no podemos hacernos responsables porque la directora, Lourdes González, de Registros Públicos, directora general de Registros Públicos, mañana va a hacer la denuncia. Vos tenés... Usemos los mismos términos de ella. Para no... Porque ella misma se cuidó.
pero yo entender todo. Y sí, a mí también me hablan de una propiedad cerca de ese lugar que estaba mencionando, que está entre Fernando y San Lorenzo. Bueno, vamos con Edgar y mirá que ya vimos muchas cosas en el fútbol, pero esto realmente, muchachos, esto va a tener un impacto internacional si es que llega a confirmarse. Un club que quiere adueñarse de una tierra que no le pertenece. Que intentó. Quiso materializar. Pasó por los filtros. Inclusive, repito, catastro. Y dice la misma directora, nosotros en registro público nos percatamos. Y habla inclusive de la situación ya de un ente privado que en este caso es... ¿cómo se llama esto que donde se hacen la gestoría y todo eso? Pues, habló del escribano y todo, ¿verdad? Porque dice el escribano, claro, y todo presentó el presidente y el escribano. Sí, el presidente y el escribano. No, pero viste que habló también del... Dani estaba diciendo recién, de esta gente que hace la gestoría y compañía, ¿verdad? O sea, gestores. Yo te daba el pantallazo general de lo que ella había denunciado y por eso se accedió un poco a la entrevista. Y por eso... Pero leen por otra vez, Dani, porque ahí vos leíste, sí. Hay muchos entes, muchas personas, claro, también. No, por eso. Mensuras administrativas, cambios de y ahí pueden entrar las personas, las mensuras, claro. Esos son agrimensores. Reasignaciones de cuentas corrientes. Y ella mencionaba que... Ella destacaba como rosca de funcionarios públicos desleales, profesionales independientes y particulares. Entonces, es una cuestión que repito, tiene su rebote mediático en este espacio deportivo porque la propia denunciante había manifestado ese caso, pero acá, me imagino que son muchísimos los casos que tienen este tinte. Es gravísimo. Vamos a escuchar otra vez, Edgar, entra por favor, porque esto es muy fuerte. 10 menciones te pido. Y vamos a escuchar otra vez a la directora general de registros públicos. Acá me están, insisto, esto hoy me están pidiendo porque inclusive me dice, acá ya me están confirmando, comienza con B corta. O sea, es el predio, no es algo aledaño al predio. Es una propiedad en el predio. Sí, no, yo sí. Te voy a hacer escuchar el audio. No, lo escuché. ¿Escuchaste? Escuché. Bueno, entonces, vamos, pasame hoy cuando pueda, porque inclusive me están diciendo acá, ya voy a, me dice la persona, ahora se reúne el departamento jurídico, esto ahora ya está moviéndose el departamento jurídico porque no saben qué es lo que pasó. Eso me están diciendo. Aguántame, muchachos, por favor. Hay comidas que te hacen acordar algún momento. Por ejemplo, si te digo San Juan, pensás en Botifarra. Ahora, cuando digas a San Juan y pienses en Botifarra, vas a pensar también en Don Juan. Porque Don Juan te presenta una deliciosa Botifarra de pollo, especial para que disfrutes un San Juan diferente. Pollos o Don Juan, para todos los gustos. Hacé tu pedido llamando al 021-729-1717. Listo para ser de raza fuerte, celebra el aniversario de Tapero Villa con la Ford Ranger, ahora disponible en 50 cuotas sin intereses, conquista caminos, desafía terrenos y descubre tu espíritu todoterreno. Visítalos y aprovecha esta oferta única en Tapero Villa, llámanos al 021-671-900, Ford Ready for More. Y llegó el pago WhatsApp ATR de Personal, para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu pago WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con Personal. Conexión total. Crema limpiadora Furia. Recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente, con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base. En Inverfin encontrá todo lo que necesitas
de manera fácil, rápido y cerca. Muebles para el hogar y la oficina, electrodomésticos, TV y audio, equipos de climatización, jardín y herramientas, productos de gimnasia y además motos. Visita cualquiera de nuestras tiendas en todo el país o ingresa a la web www.inverfin.com.py. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Bueno, qué valor. Ah, que la mamá es un expresidente. Bueno, ya está. Atiendan, por favor. Directora General de Registros Públicos, Lourdes González, nos confirmó denuncia contra un importante club con muchas copas por intento de despojo de inmuebles. Inmueble ubicado entre San Lorenzo y Fernando de la Mora, 2 hectáreas, escuchen, mañana se va a hacer la presentación oficial de la denuncia. Involucrado el escribano, el presidente actual del club, es lo que, por eso le preguntamos si es actual esto. Pon el aire, por favor. Verdaderamente no comprendemos por qué se llega a ese punto y por qué un presidente de club tiene que prestar una declaración jurada con documentaciones que realmente no hacen al título que debiera ser, ¿verdad? El presidente... No lo sabe o está mal asesorado, realmente no lo sé. ¿El presidente es actual o es un expresidente de este club? No es actual, se trata de un trámite que se inició hace un mes. ¿Hace un mes? ¿Es ahora, actual entonces? Totalmente. Consideramos un hecho bastante grave de apropiación de nombres, de producción de documentos, de declaración falsa, falseamiento de datos. La propiedad tiene una superficie aproximada... Espera, hoy, retrocede esa parte, apropiación, documentaciones falsas. ¿Puedes retroceder, por favor, esa parte? Consideramos un hecho bastante grave de apropiación de inmuebles, de producción de documentos, de declaración falsa, falseamiento de datos. Producción de documentos, falseamientos. Volvé y después seguí, por favor, hoy. De apropiación de inmuebles, de producción de documentos, de declaración falsa, falseamiento de datos. La propiedad tiene una superficie aproximada de 2 hectáreas. ¿Dos hectáreas? El valor es bastante alto en el mercado porque está en el límite entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Verdaderamente no comprendemos por qué se llega a ese punto y por qué un presidente de club tiene que prestar una declaración jurada con documentaciones que realmente no hacen al título que debiera ser, ¿verdad? ¿Este club tiene muchas copas o no? Es así. Hasta ahí les puedo decir, como diría un procesado afamado. Bueno, Federico, vos metiste acá la... Vos metiste el quilombo este. Disculpame, con todo respeto la... No, pero vos sabés que todo lo que se le... Todas las causas que denuncia, ¿verdad? No. Son 5 seguidas, por ahí. Y esta gente, bueno, ya está el nombre, todo. Tiene un departamento jurídico totalmente diferente al que está en el club, ¿verdad? Creo para el ámbito particular. Porque mañana se presenta, repito, en la Fiscalía General y en la Corte Suprema de Justicia. Data de un mes... como contaba Dani, no es una red, sino muchos casos. O sea, no es una cosa organizada. Esto, por ejemplo, es diferente al otro, pero sí es una investigación que está culminando y que hace que mañana se presenten muchas denuncias, entre ellas esta que impacta tanto al mundo del fútbol. Pero apropiación, declaración falsa, documentos falsos, producción de documentos falsos, que ya de por sí es fuerte, declaración jurada falsa, intento de apropiación ilegítima de una propiedad, y había 2 más. Y hasta se encargó de decir que era de un valor muy alto en el mercado, porque no es lo mismo haber 2 hectáreas en una zona inhóspita
a lo que significa ese sector, ese limítrofe, ¿verdad? Hablando en términos jurídicos, ese tipo de hechos realmente tienen que ser erradicados, no importa quién, no importa cómo lo hagan, pero verdaderamente esto, digamos, hace a la seguridad jurídica y sobre todo de los bienes más valiosos que tenemos los ciudadanos, que son los inmuebles. Yo no quiero entrar hasta allá porque obviamente esa es una tarea puramente jurisdiccional, de eso se encargará el Ministerio Público y los jueces según determinen la responsabilidad de esa persona. Y bueno, yo simplemente tengo documentaciones que han sido presentadas por un profesional notario, el presidente del club, etcétera, y bueno, ellos tendrán que responder prima facie. Directora, para cerrar, ¿usted va a presentar la denuncia ante la Fiscalía? Yo tengo que presentar a dos instancias, a la Fiscalía obviamente y a la Corte Suprema de Justicia, porque los registros públicos dependen de la Corte. Entonces hay un deber nuestro de elevarla a los superiores jerárquicos. Bueno, atiendan por favor, porque acá ya tenemos la información oficial. La institución. Debe ser contra los individuos que la parte afectada entiende que justamente utilizaron maniobras que no ameritaban. O sea, no puede ser contra la institución per se. Bueno, acá me confirman que se trataría de la titulación de la Villa Olimpia. Estoy accediendo a una fuente muy importante, repito esto, adelanto. La propiedad se trataría, mucho ojo por favor, Twitter, para que yo no tenga después ningún problema jurídico también. Se trataría, según una fuente, de la titulación de la Villa Olimpia, que es el inmueble en cuestión, el inmueble denunciado por la directora general de Registro Público. ¿Está bien, muchachos? Ayúdenme, porque esto no es para que no me vayan a visitar a la... hablar porque no sé, Johnny, por favor. Bueno, lo que decía... Lo voy a repetir, Federico, para que el compañero... Dale, Para que el compañero en redes sociales maneje correctamente. Entonces, adelanto, el inmueble en cuestión, el inmueble denunciado por la directora general de Registros Públicos, se trataría de la villa, de la titulación de la Villa Olímpica. Vuelvo a repetir, de la titulación de la Villa Olímpica. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. La variedad de fiambres Ochi, como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza. La jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Bueno, y acá me dice la fuente lo siguiente, después vamos in extenso con la nota porque hay mucha gente que está entrando en la sintonía ahora. ¿De qué se trata esto? Lourdes González, la directora general de Registros Públicos, formulará mañana denuncia oficial contra un importante club deportivo de primera división, conocido, dijo él, ella, después Federico le dice, ganó muchas copas, sí, ganó muchas copas, por intento de despojo de inmuebles. Inmueble situado entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Ya acá confirmamos de alta fuente
que se trata de la titulación de la Villa Olimpia, y quiero agregar lo siguiente. Se cortó nuestro Twitter ahora, Vendera Sore. Están, ya nos están acá incendiando. Bueno, vamos a retomar el contacto de... No tenemos paz, carajo, dice alguien. Bueno, tranquilo, muchachos, tranquilo. Bueno, acá me dice, atención también, Twitter, por favor, esto es muy importante. Acá me dice alguien del Olimpia, no puedo mencionar su nombre, me dice alguien del Olimpia que en Olimpia hay tranquilidad porque se hizo todo bien. Ahora, esto se llama ahora dos puntos. Desde Olimpia informan que están tranquilos y que todo se hizo bien. Vuelvo a repetir, Johnny, Dani y Federico, y nos vamos a la directora general de registros públicos. La misma que metiste, Johnny, Obi, por favor. Que en Olimpia están tranquilos y que todo se hizo bien. Es lo que me dice una fuente de la institución franjeada. ¿Estamos bien? Bueno, adelante. Consideramos un hecho bastante grave de apropiación de inmuebles, de producción de documentos, de declaración falsa, falseamiento de datos. La propiedad tiene una superficie aproximada de 2 hectáreas. ¿Dos hectáreas? El valor es bastante alto en el mercado porque está en el límite entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Verdaderamente no comprendemos por qué se llega a este punto y por qué un presidente de club tiene que prestar una declaración jurada con documentaciones que realmente no hacen al título que debiera ser, ¿verdad? ¿Este club tiene muchas copas o no? Es así. Hasta ahí les puedo decir, como diría un procesado afamado. Verdaderamente no comprendemos por qué se llega a este punto y por qué un presidente de club tiene que prestar una declaración jurada con documentaciones que realmente no hacen al título que debiera ser, ¿verdad? El presidente... No lo sabe o está mal asesorado, realmente no lo sabe. ¿El presidente es actual o es un expresidente de este club? No es actual. Se trata de un trámite que se inició hace un mes. ¿Hace un mes? Así. ¿Es ahora actual entonces? Totalmente. Directora, ¿y a qué se expone esta persona? ¿Sería el presidente? El presidente, entonces, ¿a qué se expone? Bueno, esa es una situación en la cual yo no quiero entrar a detallar porque obviamente esa es una tarea puramente jurisdiccional. De eso se encargará el Ministerio Público y los jueces, según determinen la responsabilidad de esa persona. Y bueno, yo simplemente tengo documentaciones que han sido presentadas por un profesional notario, el presidente del club, etcétera. Y bueno, ellos tendrán que responder prima facie. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Johnny, ¿vos estás teniendo repercusión de los hinchas? Federico, Dani, ustedes... Impresionante, en Twitter es una locura la gente. Impresionante. En todas las redes, TikTok, Facebook, no sé, Instagram. Algunos ya están utilizando el hashtag Elijo Creer sobre esta situación. ¿Cómo? El hashtag, así se dice, ¿no? Elijo creer. Pero ese hashtag es para otras cosas. Claro, no. El tema es que conectan todo. ¿Cómo era que ustedes dijeron por la respuesta de Cardona? Genérica. Con razón. Porque ya se manejaba eso antes de la mañana y la conferencia fue muy corta también. Con razón que Gerardo escuchó lo que escuchó también. Ahora hay una prioridad muy grande que defender este tema de registro público y ni pensar ahora sí en el tema de la FIFA, totalmente en otra cosa. Terreno que fue donado por el Oscar Carísimo Neto, el ingeniero Oscar Carísimo Neto, habría que ver... ¿Eso en qué año fue? ¿90? La década del 90. La villa se construyó en el 91 o 92. Sí.
se mejoró para Argentina, vino a jugar eliminatoria, se mejoró, y después se mejoró otra vez para la Copa América 99, que el equipo de Bielsa tuvo ahí, y después esta mejora que tuvimos ahora, que la levantó el propio Miguel Cardona, ¿verdad? En la época de Trovato todavía, Cardona fue el que ejecutó la obra para hacer el centro de rendimiento allí. Sí, de hecho, ese fue el puente de ingreso del actual Cardona, presidente del Olimpia, la institución franjeada. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay. Que trabaja Energy, energía de calidad al precio justo. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos como la marca más recordada, reconocida del país gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lactos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. Con la promoción de Interfisa Banco por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas de crédito, generás cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a Costa Mujeres. Participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio. Bases y condiciones en interfisa.com.py. Consideramos un hecho bastante grave de apropiación de inmuebles, de producción de documentos, de declaración falsa, falseamiento de datos. Olimpia tiene una carga y una cruz muy pesada, que es el tema de la FIFA, de las cuales de las 16 hemos levantado 11, pues nos quedan 5 muy pesadas. Eso no se resuelve de un día para otro, ni acá 30 días. Es un tema que como objetivo nos pusimos tratar de terminar para fin de año. Verdaderamente no comprendemos por qué se llega a este punto y por qué un presidente de club tiene que prestar una declaración jurada con documentaciones que realmente no hacen al título que debiera ser, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farma Oliva, descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realizando tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde los indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farma Oliva. En ARL Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambaré. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. El presidente... No lo sabe o está mal asesorado, realmente no lo sé. ¿El presidente es actual o es un expresidente de este club? No es actual. Se trata de un trámite que se inició hace un mes. ¿Hace un mes? ¿Es ahora actual entonces? Totalmente. Todos los olimpistas tienen que poner su grano de arena. Yo como presidente vengo a servir un tiempo. Trato de ordenar y que esto sea lo mejor y lo más profesional posible. Todo esfuerzo y toda ayuda que quiera venir, por supuesto que será bienvenido. Mi equipo de trabajo ya se ha reunido con este grupo de socios y grupo de hinchas que quieren ayudar al club. Y ya les dije, siempre y cuando haya un trabajo serio, profesional, ordenado, con un mecanismo de recaudación serio, si se va a una cuenta específica destinado solo para eso, el Olimpia va a estar acompañando toda energía, toda fuerza, toda voluntad que tenga gente de colaborar con lo que pueda. Le va a venir bien al Club Olimpia, Olimpia. Directora, ¿y a qué se expone esta persona? Sería el presidente, el presidente del club, sí. ¿A qué se pone? Esa es una situación en la cual yo no quiero entrar a detallar porque obviamente esa es una tarea puramente jurisdiccional. De eso se encargará el Ministerio Público.
Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de cepelo y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Y Arely Estructuras presenta el sistema Losarrap. ¿Qué es Losarrap? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrap es un producto de Arely Estructuras. Más información en www.arelyestructuras.com. Teléfono 551-142. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Bueno, ¿y cuál es la noticia destacada, Federico? ¿Cómo hacemos? ¿Presentamos este bloque? Yo no, hago el no, resto, vos tenés todos los elementos. No, no, el resto yo ¿Vos lo ¿Vos podés decir el nombre? Porque vos tenés tu teléfono, los datos de la otra parte, claro. Sí, pues no te puedo mostrar el teléfono, Federico. No, no, pero no, pero escuché algunos audios, pues, ¿entendés? Sí, no, no, entonces, pero... ¿podés mencionar el tema que mañana se presentará en contra de el Club Olimpia, o del presidente del Club Olimpia y un escribano, una denuncia por falsificación de documentos, declaración jurada falsa, intento de apropiación ilegítima de un inmueble? Va a ser presentada la denuncia por la directora de registros públicos a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia. Consideramos un hecho bastante grave de apropiación de inmuebles, de producción de documentos, de declaración falsa, falseamiento de datos. La propiedad tiene una superficie aproximada de 2 hectáreas. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, una aceite inteligente, y anda tranquilo. Saludos para José Felita Bogarín, dirigente mucho tiempo de Olimpia. El predio lo donó Eligio Talavera. Nos comenta respecto a lo que había sido la villa en aquel día, porque así, gracias José por la precisión. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Cumbre Mbappé, PSG renovación para un traspaso, se pregunta Marca en su portal. Y Sport dice lo siguiente, también sobre el caso Mbappé, que hay una reunión cumbre, ahora se está informando esto en Europa, y el Bayern de Alemania, el Bayern Múnich, pagará 50 millones de euros por Min Jae-kim, no sé cómo se pronuncia, Min Jae-kim. El Bayern Múnich ha dado un golpe sobre la mesa. Los bávaros han llegado a un acuerdo por 5 años con uno de los mejores centrales de Europa, Min Jae-kim, y solo falta pagar la cláusula de rescisión al Nápoles. Estamos hablando de jugador surcoreano. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Nuevo sabor asado, pollo condimentado fresco de Pechugón. Para los amantes del asado, superprecio lanzamiento. Encontralos en la sección de frescos en los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Atención conductores, a partir del 3 de julio la Municipalidad de Asunción implementará el sentido único en estas calles: Campos Cervera, Benigno Ferreira. Por favor,
tomen nota y adapten sus rutas habituales. Pero esto bueno, es muy imperativo ya, Wilson. ¿Qué Villalba, qué te pasó este dato? Imagínate lo que dice, por favor, tomen nota. Es muy dictatorial suena esto. Así publicó la municipalidad. Bueno, está bien. Pasa por tu Petrobras favorita. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. ¿Tenés problemas de filtraciones con Remotec impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Remotec impermeabilizantes. Sí, seguinos en nuestras redes sociales, @mater.py. Gas Corona, ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas, *427, desde la web www.corona.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor, una cápsula diaria de Clansol, y tenés la dosis justa de Omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Clansol, de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guairapisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número uno, el más preferido y consumido del país. La salud de cada día. Lactolanda, cada vez más rico. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indica es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Yerba Mate Indica, el sabor que dura más. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Bueno, me colabora alguien acá que conoce muy, muy desde adentro el Club Olimpia. La villa tiene un título antiguo que fue donado por dos personas y que en su momento el expresidente Carísimo Neto había donado la construcción de la casa. El terreno por Eligio Talavera es el nombre de uno de ellos, en aquella época, ¿verdad? Estamos hablando de principios de la década del 90. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Apostala, www.aposta.la. Prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a tus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Cerro, el equipo que prepara el ciclón para enfrentar hoy a Barcelona. Arrancamos la previa hoy a las 19. Estamos con Barcelona, Cerro Porteño. Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Robert Piri da Mota, Gabriel Báez como lateral izquierdo, en el medio campo Claudio Aquino, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, Federico Carrizo, Diego Churín y Brian Zamudio. La probable alineación de Cerro Porteño. Bueno, ahí está. Tendremos tiempo de analizar todo esto a las 19 con la previa junto a Dani y Federico.